Muy buena tarde, compañeros estudiantes, seamos bienvenidos a una clase más, ya estamos sobre una clase número dos. Compañeros estudiantes, sean todos muy bienvenidos, autoridades de la universidad, estudiantes de los diferentes niveles académicos, licenciaturas, maestrías y doctorados. Muy buena tarde a cada uno de ustedes, estamos iniciando la emisión en directo, vamos a rectificar que, que sea así, ¿verdad?, para poder dar inicio con el curso. Solo me carga por acá. Muy bien. Seamos todos bienvenidos. Sí, estoy rectificando y sí estamos ya eh, por todos los canales por medio de YouTube, ya emitiendo el curso. Así es de que damos inicio, compañeros estudiantes. Seamos todos muy bienvenidos. Siempre tenemos el protocolo para poder venir a revisar si estamos emitiendo en directo por ciertas circunstancias que muchas veces se nos dan en cuanto a conexión a internet. Muy bien, y seamos todos bienvenidos. Esta es la clase número 2. Terminaremos de ver el día de hoy, si ustedes se recordarán, vimos los temas que más o menos cada estudiante de diferente carrera pudiera, de una u otra manera, elegir para poder desarrollar su tesis de proyecto de graduación recordemos que estos temas solo eh, son propuestos, ¿verdad? solamente son propuestos eh, vimos algunas carreras, vimos desde agronomía vimos todas las facultades, ciencias naturales del ambiente vamos a ir como retroalimentando lo, lo que vimos para que ustedes entren en contexto vimos todos los temas que se pueden y no trabajar de todas las carreras de ciencias naturales y del ambiente que sería agronomía agroindustrial, ambiental y forestal también vimos eh, la facultad de ingeniería en cuanto a los temas que pudieran elegir o no de ingeniería civil e ingeniería industrial también vimos la facultad de arquitectura algunos temas que pudieran elegir de la facultad de arquitectura ¿verdad? muy bien eh, también vimos la facultad de ciencias de la educación vimos hay temas que se pueden trabajar o no trabajar vimos trabajo social y creo que nos quedamos con psicología. Terminamos de explicar la psicología en cuanto más, al menos, algunos temas que ustedes como estudiantes pudieran elegir. Recordemos que, pues, cada tema es distinto. Recordemos que el tema tiene que ser novedoso, innovador, diferente, ¿verdad? Que no existan estudios o algún tipo de situación relacionada a ellos, ¿verdad? Que no exista una tesis igual, por ejemplo. Recordemos que los temas tienen que ser inéditos, ¿verdad? reales y con que ustedes busquen un tema pues relacionado a su carrera creo que estaríamos bien nos falta desarrollar o describir mencionar algunos temas que pudieran elegir la facultad de ciencias económicas y sociales la facultad de ciencias jurídicas y sociales también son otras de las facultades más importantes o hay más estudiantes dentro de la universidad rural de Guatemala ¿verdad? y para esta oportunidad déjenme comentarles que también tendremos a un invitado Va a ser el licenciado José Eduardo Ochoa de León. Él es licenciado abogado y notario. Y nos va a venir a hablar acá de siete y media a ocho y media en cuanto a los temas que ustedes pudieran elegir en cuanto a la carrera de, de derecho o ciencias jurídicas, ¿verdad? Y ver algunos tips de cómo venir y llenar el modelo de investigación y proyectos dominó. Yo sé que el dominó todavía no lo hemos visto en este curso porque estamos iniciando, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos el paso a paso. Esta semana vamos a terminar los temas que ustedes de una u otra manera pudieran elegir según la carrera y veremos una introducción, en este caso al árbol de problemas, objetivos e hipótesis, que es la primera parte que ustedes deben de elaborar. ¿verdad? Entonces, eh, para la próxima semana ya tendremos eh, un poquito más de desarrollo al momento de explicar los dos tipos de hipótesis que utiliza la universidad, cómo poder desarrollarlas. Y en una semana cuatro ya veremos el modelo de investigación y proyectos dominó. Ahí está más o menos el panorama. Sin embargo, si podemos adelantarlo a ver una parte en la semana número tres, enhorabuena, ¿verdad? Porque también es importante que pues ya empiecen a ver el modelo de investigación y proyectos dominó, ¿verdad? recordemos que pues, ustedes deben de elegir un tema, deben de investigar, de revisar, de buscar un tema inédito ¿verdad? Y este debe ser plasmado en el modelo de investigación y proyectos dominó. ¿verdad? Entonces, yo sé que algunos ya están ansiosos, pero es importante darle el seguimiento, ¿sí? Debo de recordarles que ustedes deben de presentarle por lo menos dos, tres propuestas, con tres propuestas iniciales que ustedes les presenten al profesional independiente que ustedes va a elegir. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre el profesional independiente. Entonces usted le presenta esas propuestas al profesional independiente. Luego, pues, de la revisión, poder ver si esos temas proceden según este profesional. Ya ustedes se conectan con los respectivos asesores, metodólogos, que la universidad les asignó para cada uno de ustedes para este semestre, ¿verdad? Eh, uno de los requisitos indispensables para que les puedan aprobar el modelo de investigación y proyectos dominó es tener ese. O esa notificación de profesional independiente, creo que se le llama, en donde usted y el profesional independiente pues, firman, ¿verdad? es uno de los requisitos indispensables para que la ESO proceda a revisar, ¿verdad? Entonces, si la ESO revisa y considera que usted conoce y que el tema está bien, que es pertinente y que no está repetido, pues ya se aprueba y se manda a solicitar. Un código de aprobación de, de hipótesis. Bueno, esto lo hablaremos un poco más adelante. Necesito ir nueve, al paso al paso, ¿verdad? Para que ustedes, pues, conozcan esto a detalle. Pero es importante dar una introducción antes de dar inicio con el curso. ¿Sí? Ahora bien, tengo una información en cuanto al profesional independiente, que es bastante importante que ustedes conozcan, ¿verdad? Recordemos que, el, por eso se, se le llama profesional independiente, porque la universidad no es, responsable de este profesional independiente. Recordamos que usted lo elige, usted lo busca, usted hace algún tipo de contrato con esta persona, no con la universidad Rebel de Guatemala, sí. Y una de las recomendaciones, solo es recomendación que yo como asesor puedo puedo darle a los estudiantes, es de que ustedes pues, si ustedes planean tardarse más de un semestre pues busquen algún profesional que pues esté en proceso de algún tipo de certificación que va a hacer la Universidad Rural para, para el próximo semestre, según la información o reunión informativa que tuvimos hace ocho días, ¿verdad? Entonces, solamente como recomendación, pero claro, usted puede elegir para este semestre como profesional independiente a cualquier egresado de la Universidad Rural de Guatemala, ¿verdad? que sea su profesional independiente que le va a acompañar a usted en todo el desarrollo de las etapas. Pero bueno, claro, estamos hablando para todos los estudiantes que están iniciando su proceso en este semestre. Creo que hay hay algunas cláusulas que fueron mencionadas en la reunión informativa y si usted quiere ver más a detalle sobre ese proceso, pues puede regresar acá en el curso y encontrar a usted la grabación correspondiente de la semana anterior. Muy bien. Entonces, ese previo es el recordatorio de que la universidad no es responsable del personal independiente. Se me ha recalcado y, pues, se lo recalco a ustedes que pues, la universidad no, no tiene ningún tipo de vínculo con estas personas. Aseguremos que usted lo elige, usted lo busca y usted lo, lo contrata de alguna manera. Y tiene que ser egresado de la Universidad Rural de Guatemala. Hay una, hay otra situación en cuanto, cuando hay muchas dudas, ¿verdad? En cuanto al proceso, en cuanto a algún tipo de situación, es importante que ustedes se conecten. Me imagino que ya se inscribieron, ya solicitaron algún asesor, ¿verdad? Y de repente ya le asignaron algún asesor, ¿verdad? Entonces usted viene e ingresa a la etapa 1 con su asesor asignado y pues las dudas que usted tenga las puede de, de, las puede canalizar con este asesor que la universidad le asignó para que él de una u otra manera le pudiera resolver, ¿verdad? También estamos acá en el curso donde podemos resolver algún tipo de dudas. Creo que más adelante les explicaré el mecanismo, ¿verdad? En que ustedes pueden hacerme alguna consulta acá en este curso que yo les doy los días lunes, ¿verdad? Ustedes pueden para cualquier tipo de dudas o consultas escribirme al correo del curso FE038 urural.edu.gt Siempre y cuando las dudas que voy a ir resolviendo van a ser las que ustedes me van preguntando en vivo, es decir, eh, vamos a vamos a hacer un experimento el día de hoy. Vamos a dar la clase el día de hoy, luego fijamos un tiempo de preguntas. En ese tiempo de preguntas, cualquier estudiante puede escribirme al correo y en ese momento la resolvemos en vivo, porque muchas veces hay muchas dudas que, que se repiten. Entonces me interesa que, que pues ustedes vean el curso de los días lunes y ahí vamos a ir solventando, ¿verdad? Y si ustedes llegara a tener alguna duda que le haya quedado pendiente el día de hoy, pues ya en una próxima clase, cuando ya estemos en las dudas en vivo, con mucho gusto vengo y, y la resuelvo, ¿verdad? Muy bien. Creo que ya es pertinente entonces poder dar inicio con el curso de esta información previa o inicial que después les acabo de mencionar. Espero ya haya quedado bastante clara. Si no, pues vamos a ir viendo más adelante si hay algún tipo de dudas simultáneas que pudieran darse en el tiempo que vamos a estipular, ¿verdad? Es para que todos pues, estemos eh, en sintonía, ¿no? Muy bien. Y vamos a hacer una prueba o ensayo de preguntas el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo va a estar el panorama. Muy bien, vamos a ver. Creo que ya estoy proyectando. Entonces, por aquí creo que estábamos. Muy bien. Eh, vamos a terminar esta clase que tuvo que partirse en dos por la reunión informativa que, que se tuvo, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad vamos a terminar de ver lo que fue la clase uno. En este caso va a ser clase uno y clase dos. Entonces, vamos a terminar de ver los temas según carrera, más o menos los que se proponen. Lo pudiéramos de una u otra manera desarrollar ¿verdad? esto nos va a llevar en promedio una hora tipo seis y media pues espero ya estar eh, terminando vamos a dar una media hora de preguntas simultáneas como les mencionaba para ir probando ese sistema que ustedes pues puedan escribirme al correo del curso el más adelantito les voy a escribir detalladamente el correo el correo es fe038 arroba punto ¿verdad? Muy bien, después de esta media hora de preguntas podemos dar algún tipo de receso y a las 6.30, de 6.30 a 7, perdón, de 7.30 a 8.30 ya tendremos la intervención del licenciado Ochoa en cuanto a los temas que los estudiantes de derecho pudieran elegir y también veremos pues algunos tips que él pudiera darles para desarrollar. El modelo de investigación y proyectos dominó. Para adelantarme un poquito al dominó, que es bastante importante, me gustaría que todos ustedes, pues, buscaran en la plataforma la universidad. Vamos a irnos a la plataforma para explicarles de una vez esa parte. Se van ustedes a la plataforma de Universidad Rural de Guatemala. Bien, estando en la plataforma de Universidad Rural de Guatemala, se si van a la pestaña donde dice documentos estudiantiles. Muy bien, dentro de estos documentos estudiantiles que ustedes pueden ver, pues son muchos que de una u otra manera les van a servir para el proceso de graduación. Sería bueno que vayan descargando y categorizando los importantes para elaborar la tesis, ¿verdad? Que aquí hay varios documentos que les pueden servir, ¿sí? Uno de ellos es, y es bastante importante, es el modelo de investigación y proyectos dominó. Por acá está, acá. Le dan un clic en modelo de investigación dominó y encontraremos ya el formato, ¿verdad? Oficial del modelo de investigación y proyectos dominó. Quiero que lo empiecen a leer, a examinar, ¿verdad? Si alguno de ustedes ya conoce árbol de problemas, árbol de objetivos, hipótesis. Me imagino que en algún momento recibieron un curso de planificación básica, segundo semestre, bueno, hace algún tiempo. Por ahí se les explicaba la metodología árbol de problemas, árbol de objetivos. Y eso sería del numeral 1 al 6 para darles un intro. Numeral 1, efecto 2, problema central, 3, causa. Recordemos que hay que buscar un efecto, un problema y una causa. Únicamente eso nos conlleva a buscar un objetivo general, un objetivo específico y un nombre de la tesis. ¿verdad? En ese curso también se mencionaba sobre hipótesis, pues aquí ya tenemos siete numerales, ¿verdad? si ustedes se dan cuenta y van dando lectura encontrarán ahí alguna situación, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, esto claro, vamos a tener una clase específica donde les explicaremos a detalle, a profundidad, cómo elaborar todo, absolutamente todo el modelo de investigación y proyectos dominó. Muy bien. Así es de que es bueno que también vean esos documentos estudiantiles. Hay varios documentos. Por acá encontramos otro documento que es notificación sobre asesor independiente. Ustedes van hasta el final y dan clic en la notificación. Y ahí ya encontramos el formato que, pues, en la reunión informativa se les mencionaba que también iba a estar por acá, ¿verdad? Y así hay muchos documentos que muchas veces hay dudas sobre estos documentos. Pues primero vean, lean los documentos. Y si todavía persisten dudas, pues yo estoy presente acá para algún tipo de resolución y lo importante es que también ustedes se enfoquen o canalicen esas dudas o comentarios con los asesores metodólogos o asesores internos designados, ¿verdad? Cuando ustedes se conecten. Me imagino que la mayoría de profesionales tiene Etapa 1 o T1 el día de hoy, ¿verdad? De 5 en adelante, la mayoría lo tiene sí, lógicamente su servidor no, pero estos profesionales pues el día de hoy están atendiendo etapa 1. Entonces ustedes se conectan en las salas correspondientes de asesoría con los profesionales asignados y ahí de alguna manera pueden ustedes canalizar, hacer su tipo de, de consulta, ¿verdad? Para que ustedes pues vayan solventando. Y pues acabamos ya dando inicio, dando inicio y con pie de derecho este nuevo semestre, que nos trae bastantes, algunos cambios importantes, pero son de relevancia e importantes de poder realizar. Muy bien. Entonces, sí, ahora sí ya podemos dar inicio con el curso, con estos previos que también son importantes mencionarlos. Eh, recordando, hablábamos de los temas según carrera, logramos llegar hasta la carrera de psicología por acá tenemos eh, algunos temas que ellos pudieran elegir verdad si ya lo explicamos pues vamos a retroalimentar un poquito psicología y luego vamos a, a irnos con la siguiente carrera para que entremos en contexto muy bien en psicología hablábamos de que ustedes pueden ustedes deben de buscar algún tipo de problemática con algún grupo social verdad algún grupo de personas que tenga algún tipo de problemas mentales un poco severos, tengan problemas de aprendizaje, ¿verdad?, tengan problemas del habla, pronunciación, algún tipo de situación un poco más eh, compleja, que no puede ver un eh, licenciado en ciencias de la educación, por ejemplo. Entonces, pueden trabajar con personas con problemas emocionales, que tengan hiperactividad, trastornos depresivos, ansiedad, algún tipo de doble personalidad, ¿verdad?, estos solamente son algunos ejemplos, ¿no? Que tengan problemas con neurodesarrollo. En donde, pues, algún tipo de solución que puedan, de otra manera, proponer, sean planes de tratamiento psicológico, donde se utilicen algún tipo de técnica. Yo sé que hay muchas técnicas, muchos métodos, y que día con día las psicología se van actualizando, ¿verdad? Entonces, también ustedes deben de ir actualizando, o proponiendo otro tipo de técnicas o métodos que vengan, y mejora las condiciones de estas personas que de una u otra manera los psicólogos pretenden ayudar. ¿verdad? Entonces, por ahí pueden hacer un tema de tesis al momento de, de investigar estas situaciones. Eso es lo que puedo mencionar en cuanto a psicología. Claro, más adelante, de hecho, todos los lunes tendremos a un profesional que sea asesor metodológico, tendremos todos los lunes un diferente profesional. Para el día de hoy tendremos al licenciado José Eduardo Ocho, ¿sí? eh, para ir viendo que ustedes van viendo el panorama, ¿verdad? la próxima semana tendremos al ingeniero Jorge Gordín Jorge con temas relacionados a ingeniería ambiental. Luego tendremos a una licenciada abogada y notaria, Patricia de Paz, viendo algunos otros temas como formas de crear normas jurídicas, algún otro tipo de situación. Eh, luego la salguero y por ahí vamos finalizando de aquí para el primer parcial, ¿verdad? Y así tendremos intervenciones durante todo el curso, ¿verdad? Ese es un plus que para este semestre se está proponiendo y vamos a ver qué, qué frutos nos pueda conllevar. ¿verdad? el momento de que ustedes escuchen, todo lo importante que cada asesor por acá nos va a venir a mencionar, ¿verdad? Entonces es bastante eh, enriquecedor, fortalecimiento, adquisición de conocimientos de parte de ustedes. Muy bien. Entonces, en algún momento tendremos la ampliación. Aquí estamos viendo todas las carreras de manera un poco resumida, ¿verdad? Ya de una manera ampliada o un poco más enfocado al campo, porque si un licenciado viene a hablar sobre temas acá, va a ser un poquito más a profundidad que a como yo, como agrónomo, se los pudiera mencionar. ¿verdad? Es por eso que tendremos esas intervenciones. Muy bien. Pasamos a la siguiente carrera, ¿Verdad? Que un, la universidad rural tiene, que es nutrición, de alguna u otra manera, pues esto ya viene con problemas de alimentación, de algún otro tipo que pudieran llegar a tener las personas, ustedes deben de buscar algún grupo de personas que tenga este tipo de situaciones, ¿Verdad? En donde, pues, el estudiante o asesor venga, eh, viene y, pro, perdón, del estudiante viene y propone algún tipo de estrategias alimentarias, por ejemplo, algún plan de alimentación que se pueda proponer alguna dieta donde se proponga alguna dieta no sé depende de los problemas que se tengan alguna baja en en qué sé yo en carbohidratos o alguna situación con problemas que muchas veces que las personas tienen como diabetes como presión alta verdad pero también no solo con ese tipo de enfermedades sino que por, acá, por ejemplo acá nos habla de niños que a veces tienen problemas de desnutrición en niños y mujeres máximo en lactancia verdad eh, por acá lo dice: alimentación en, en mujeres de estado de gestación, alimentación de personas diabéticas, ¿verdad? Lo mencionábamos. Mecanismos de control de peso cuando hay obesidad tipo 1, 2, 3, sobrepeso, ¿verdad? Por ahí pueden nacer algún tipo de problemática que estos licenciados nutricionistas puedan de una otra manera proponer para solucionar esa problemática. Métodos de control de bulimia, bulimia y anorexia, que son dos problemas un poquito más complicados que, que el sobrepeso, en el sentido de que estos, pues, programaría conocemos estas palabras al momento de, de, pues, que el nutricionista proponga algún tipo de situación, ¿verdad? O puede llevar algún tema también de psicología, si es problema un poquito más mental, ¿verdad? Podría ser también, va a depender del enfoque que se le quiera dar para la distinta carrera, ¿verdad? Alimentación sobre, durante el embarazo, técnicas de aumento de masa muscular, no solo para bajar de peso, sino que también a uh, los físicoculturistas, por ejemplo, unas técnicas que se pueden proponer, aumento de masa muscular, ¿no? programas de alimentación, depende de lo que se requiera, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con nutrición, con alimentación balanceada, pues entraría con todos los licenciados en nutrición o nutricionistas, que en la universidad pues... Eh, pues ya va, de alguna otra manera ya están en el proceso de graduación. Muy bien, vamos a pasar a otra carrera, a hablar de los temas más generales que se puedan de una otra manera proponer o utilizar. Bueno, por acá tenemos la carrera de administración, aquí ya cambiamos a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que es una de las bastante grandes. Y de último también tenemos a la licenciatura en ciencias eh, jurídicas y sociales, ¿eh? que es otra bastante grande. Muy bien. Si hablamos de administración, desde una perspectiva general, pudiera yo mencionarles que si usted va a buscar un trabajo, usted va a, si usted va a buscar un tema de tesis a alguna empresa X, que sea una empresa legal, lógicamente. Pues nos toparemos con que una empresa tiene varias divisiones, pero una de las divisiones más importantes podemos dividirlo en tres áreas, ¿verdad? Si usted ve el área administrativa, pues lógicamente va a ser tema de administración. Si usted se va al área contable, el tema será de contabilidad pública, editoría. Y si usted se va un poco al área operativa, ya más que todo en procesos, producción, ya el tema sería para ingeniería industrial. Ahí ya estamos como seccionando de una otra manera. Y si nos vamos dentro del área administrativa, pues acá tenemos algunos ejemplos que de una u otra manera se pudieran trabajar, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, mercadotecnia y publicidad. Yo creo que los licenciados en administración pues llevan este tipo de situaciones que es bastante importante mencionar. Hay algo importante que me he topado mucho con un 70-80% de estudiantes de administración. Que ellos eh, creen que están inscritos a la licenciatura de administración de empresas. Pero en la Universidad de, Roval de Guatemala no existe de empresas. Se los puedo asegurar 100% porque sí lo he consultado varias veces y no existe la licenciatura de administración de empresas. Solo la licenciatura en administración. Muy bien. Ustedes pueden tragar cualquier tipo de problema de marketing, de publicidad algún tipo de estrategias de marketing que puedan de una otra manera proponer para alguna empresa, algún tipo de reestructuración administrativa, en donde ustedes propongan algún tipo de plan administrativo. ¿sí? Si hablamos en cuanto a contratación de personal, se puede proponer algún tipo de pruebas psicométricas nuevas, diferentes. Podemos trabajar con el área de recursos humanos. Al ¿Vale, hablar un momento de contratación también de, de personas. Al hablar de algún tipo de control interno administrativo, también se puede trabajar. Sistemas de horarios flexibles también. Algunos planes estratégicos, administrativos, algún plan de negocios, descriptores de puestos y funciones, porque muchas veces no están delimitados. Eh, algún tipo de... Reorganización administrativa, creo que ya lo hablábamos. Entonces, por ahí pueden hacer una infinidad de temas Si nos damos cuenta que se está enfocando un poquito más al área administrativa de una empresa. Entonces, por ahí pueden hacer los temas de administración. También podemos hablar. Vamos a ver, he visto temas de administración. Solo para empezar a bajar ahí algún tema de, de importancia o de relevancia que. Que ustedes puedan más o menos tener como ejemplo, ¿no? Eh, estos temas se pueden aplicar a cualquier área dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un tema que muchas veces yo lo he partido en tres, por ejemplo, inventarios, ¿verdad? Inventarios que muchas veces o lo quiere agarrar una persona de administración, o lo quiere trabajar alguien de auditoría, o de repente lo quiere trabajar alguien de ingeniería industrial. Ah, bueno. Yo les pudiera decir, va a depender del punto de vista que se esté viendo ese tema, ¿verdad? Por eso es que cada asesor metodólogo, cuando usted le presente esa propuesta, tiene que ser nueva, innovadora, distinta y sobre todo relacionada a su carrera. Vamos a ver este ejemplo. Si usted es de administración y tiene algún trabajo de tesis o algún tema de tesis relacionado a inventarios. De una u otra manera podemos llamarle que usted quiere proponer algún plan, quiere proponer en inventario algún plan de un plan de control administrativo, un plan estratégico administrativo, un plan estratégico administrativo para los inventarios de productos perecederos de la empresa tal. Un plan estratégico administrativo. Desde esa perspectiva se escucha administración. Ah, bueno. Pero si le ponemos un plan de control interno, contable, para los inventarios de productos perecederos de esa empresa, a ese ya suena un poquito más para contadoría pública, auditoría. Y si usted es ingeniero industrial, el tema de alguna u otra manera pudiera llamarse... Un plan, un propuesta, propuesta. Recordemos que todos los temas también se me está pasando por alto, inician con la palabra propuesta. Cuando estamos hablando del dominó, pues veremos ese que ese campo número 6 debe iniciar con propuesta, porque todos los temas que ustedes van a elegir o proponer o apro, que sean aprobados, pues ustedes los dejan a nivel de planificación, ustedes lo proponen, nada más. Muy bien. Desde esa perspectiva, entonces, si hablamos de un ingeniero industrial, puede ser una propuesta de implementación de métodos de clasificación de inventarios, ABC, PEPS, WePS, entre otros, para los inventarios de eh, productos perecederos de la empresa tal. Desde esa perspectiva, el tema es de administrar, de ingeniería industrial. Si se dan cuenta, el área de inventarios de una empresa X, pues puede agarrar el tema desde tres enfoques distintos, ya sea administración cotidiana pública o ingeniería industrial. Y así hay algunas otras carreras en donde se, puede ver, se ve implicado un poco ese tema, se ve comprometido. Recordemos que siempre hay que ver el tema desde el punto de vista de nuestra carrera. ¿Qué es lo que yo como administrador puedo proponer para esa solución? ¿Qué es lo que yo como ingeniero industrial puedo proponer para ese problema? y lo mismo con contaduría pública y auditoría ¿verdad? entonces desde esa perspectiva ya vimos un poco de administración ya vimos un poco de, de las diferencias con ingeniería industrial y creo que es pertinente ya hablar entonces de la otra parte hablar de contaduría pública y auditoría ¿verdad? en este caso si hablamos de inventarios hablamos de proponer algún tipo de control ¿Alguna propuesta de control interno contable para los inventarios de productos perecederos de la empresa tal? Desde el punto de vista de contaduría, también se pudiera proponer algún plan de implementación de auditorías internas para los inventarios de la empresa tal. No si se dan cuenta. Pues también pueden hacer más temas, no solo es de que en inventario, solo esos dos temas, ¿verdad? Así como en contabilidad pública ya hablamos dos temas diferentes relacionados al tema de inventarios, así como también pudieran haber muchos para ingeniería industrial o muchos para administración. Recordemos que el tema tiene que ser inédito, nuevo, original, ¿sí? Que tenga una idea bastante plasmada, mejorada, priorizada, que el tema esté bastante. Bien plasmado o bien detallado, al momento de que usted solicite o que el asesor proponga la solicitud del código, <coughs> del código de aprobación de hipótesis, pues no es que está algún tipo de inconveniente, porque cuando se manda a solicitar ese código, recordemos que ¿verdad? todavía eh, falta ver si realmente lo va a aprobar programa de grabación. Si programa de grabación manda el código de aprobación de hipótesis, pues usted ya tiene aprobada la etapa 1. Si todavía le mandan alguna enmienda hay que solucionarla y pues esperemos que le llegue el código. Cuando ustedes ya tengan ese código de aprobación de hipótesis, cuando ya terminan el dominio, bueno, es el momento en decir, bueno, ya podemos iniciar e ingresamos a la etapa 2. Para este semestre usted no puede ingresar a la etapa 2. Si no tiene la etapa 1 aprobada y si no tiene ese código de aprobación de hipótesis también de parte del programa de graduación. Muy bien. Creo que ya estamos hablando un poquito del proceso. Espero y, y pues, eh, vayan ustedes de alguna otra manera solventando esas dudas para que podamos ir avanzando en el desarrollo del curso. Muy bien. Regresando a Contadoría Pública y Auditoría, los estudiantes de contabilidad Pública y Auditoría. Pueden de alguna u otra manera proponer algún tipo de autoridad financiera para alguna problemática. Pueden proponer algún tipo de gestión de algún proceso contable. Gestiones de procesos de certificación, que muchas veces en las empresas están en procesos de certificación. Algunos planes estratégicos tributarios también pueden trabajar con el tema tributario, porque es contable, es parte contable de una empresa. Auditorías internas, ¿verdad? Para la, ahí se trabajaría un poquito más con el área de contabilidad, por ejemplo. Algún tipo de estrategias contables, algún tipo de control interno, ¿verdad? Contable en la empresa. Y así sucesivamente pueden haber alguna infinidad de temas. Estas solo recordemos que son algunas ideas que usted de alguna u otra manera puede o no proponer, tanto al profesional independiente como al asesor metodólogo asignado. Muy bien. Y antes de entrar a la, a la última facultad, que es una de las más grandes, Ciencias Jurídicas y Sociales, para explicarles algunos temas que de una u otra manera pudieran o no elegir, eh, voy a explicarles un poquito más a detalle el, el proceso en cuanto a, a que ustedes que están iniciando, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que usted ya se inscribió y voy a explicarles el proceso hasta el Código de Aprobación de Hipótesis para que quede un poquito más claro. Viene usted de, y se inscribe al programa de graduación. Usted paga un quetzal, se inscribe en el programa de graduación. Muy bien. Usted ya inscrito al programa de graduación, debe de solicitar la asignación de asesor Lo recordemos que ustedes para este semestre, según la reunión informativa, deben de pagar dos quetzales de inscripción. verdad Muy bien. Al momento usted realiza eh, dos inscripciones. Será una inscripción a la Universidad Rural de Guatemala y otra inscripción al programa de graduación. En esa inscripción, el programa de graduación, cuando usted hace la gestión en línea, tuvo que, de alguna u otra manera, solicitar la asignación de asesor metodólogo para iniciar con el proceso de tesis. Entonces, me imagino que los secretarios ya, tienen, ya les han mandado la información o ustedes ya la saben que todos los días que estamos ingresando a este nuevo semestre, pues deben de llevar este curso todos los días lunes. ¿verdad? Todos los días lunes tienen... Por acá, eh, una cita, digamos, en ese sentido, tienen una, un compromiso de ustedes poder venir y escuchar esta, esta clase, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando usted ya se inscribió, cuando ya solicitó la asignación y ya empezó, como usted de alguna u otra manera, a recibir estos cursos, eh, va a llegar a la tercera clase, ¿verdad? Tercera, cuarta clase. En este caso, pienso que van a ser cuatro clases, ¿verdad? Vamos, dos. Cuando lleguemos a la cuarta clase, usted ya va a aprender a elaborar un modelo de investigación y proyectos dominó. Es el momento en que usted va a poder venir e ir a buscar a campo a alguna empresa, con los productores, con algún grupo de personas, ese tema de investigación. Cuando usted ya lo tenga, pues debe de contratar usted a su costa. Recordemos que la universidad no es responsable del profesional independiente. Usted contrata a un profesional independiente para que le revise esas propuestas. Cuando el profesional independiente considere que las que usted tiene ya están bien, entonces usted ya puede ingresar con el asesor metodólogo designado para este semestre para poder revisar si realmente pues esa propuesta pues procede, verdad. Eh, es requisito indispensable tener profesional independiente. Si usted ingresa con el asesor metodólogo asignado sin el profesional independiente ya contratado, pues fácilmente el adhesor le pueda decir, mire, ya tiene profesional independiente. Si le dice que no, entonces que sería un poquito de, eh, de un tema de trabajar en vano. ¿Por qué trabajar en vano? Porque si el adhesor no todo lo trabaja como usted de alguna otra manera pero si hay algún cambio pertinente que considere el profesional independiente desde un inicio, pues va a haber algún tipo de conflicto que habría que solucionar. Entonces, primero sería solventar con el profesional independiente y luego solventar con el asesor asignado, ¿verdad? Entonces, el profesional independiente tiene la función de poder apoyarles en ese proceso, de solventar algún tipo de dudas en cuanto a metodología o algo, porque ellos son egresados de la Universidad de Guatemala, ellos conocen sobre la metodología. Entonces ellos les van a ayudar, les van a dar ese acompañamiento. ¿sí? Ya el trabajo del, del asesor metodólogo pues, sería revisar, después de que él revisa, le va a hacer algún par de preguntas para conocer si realmente usted conoce sobre el tema y realmente si usted lo está elaborando. Y si eso sucede, pues él ya le va a aprobar la etapa correspondiente. ¿verdad? Ese es más o menos el proceso. Ya cuando pues, el asesor venga y le diga, mire, ya su tema está bien, mandemos a solicitar, ya está el dominó, mandemos a solicitar, en este caso, eh, mandemos a solicitar el código de aprobación de hipótesis. Bueno, para solicitar ese código de aprobación de hipótesis, usted necesita de alguna u otra manera enviarle al asesor metodólogo asignado lo siguiente, tiene que enviarle a usted eh, esa carta o esa notificación del, del profesional independiente en donde firma el profesional y firma usted. También una copia del colegio activo vigente de este personal dependiente, una copia de su DPI de ambos lados en una sola hoja y también la inscripción al programa de grabación de este semestre. Cuando usted le envía esos cuatro documentos al asesor, pues él ya puede venir y hacer la solicitud de ese código. Entonces, cuando se solicita el código, pues se espera que venga de alguna otra manera ya favorable con el código asignado. Felicidades, ya tiene usted aprobada, Paul. De lo contrario, si pide algún tipo, si se pide algún tipo de enmiendas, hay que realizarla. Porque muchas veces hay algún tema repetido, que de repente yo como asesor Juan Pablo estoy aprobando un tema de inventarios, de auditorías financieras en la empresa tal, ah, pero de repente algún otro asesor, el ingeniero. Carlos Pérez, viene él y está probando un tema igual en la misma empresa, pues, ese, por eso está haciendo ese filtro, para que usted, pues, no existan dos temas iguales, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre se les recomienda que el tema sea inédito, nuevo, diferente y que no exista, ¿verdad? Desde acá se les dan los lineamientos para que no ocurran ese tipo de situaciones. Y si sucede eso, pues, van a votarle el tema y tienen que empezar otra vez a buscar otro tema de nuevo, desde cero, ¿verdad? Esos son los pormenores, y por eso también es importante saber que hasta que usted tenga el código, ya puede avanzar a etapa 2, porque si no, de alguna u otra manera usted va a iniciar en, en vano, ¿verdad? Porque si usted no tiene ese código, pues pueda que cambie el tema, que pues se lo voten porque ya existe, y algunas otras situaciones pudieran pasar. Si pasa eso, el problema es de que tiene que buscar otro tema, y si usted ya avanzó en etapa 2, ¿qué pasaría? ¿verdad? Pierde un poquito el trabajo ya realizado. Entonces, para que no ocurran esas situaciones, hay que tener el código para poder ingresar a la etapa número dos. ¿verdad? Muy bien. Espero ya esa etapa número uno haya quedado bastante explicada. Siempre es bueno que ustedes leen el seguimiento por acá, ¿verdad? por esta vía, por este curso. Así es de que, pues, esta clase primera, perdón, esta clase segunda ya es un poquito más para ir solventando dudas, dando avisos y, claro, desarrollar el curso en esta clase número dos, terminando los temas por carrera. Bueno, vamos a proseguir entonces ya con las ciencias jurídicas y sociales. Por acá tenemos algunos temas que no proceden, ¿sí? Y algunos temas procedentes y algunos a criterio de cada metodólogo, cada asesor asignado que ustedes tengan, ¿verdad? Para esto también tendremos la intervención del licenciado Ochoa, como yo les mencionaba, que lo tendremos acá a las 7.30 para que él nos amplíe un poco más sobre lo que él considera, porque él es abogado y notario, yo soy ingeniero agrónomo, así es de que vamos a ir viendo y dándoles algún tipo de opiniones en cuanto a los temas no procedentes, los que no pueden ustedes utilizar para ciencias jurídicas y sociales. Usted ya no puede proponer reglamentos municipales, ¿verdad? Porque habían muchas veces reglamentos iguales, ¿verdad? En diferentes municipios. Entonces, por eso es que ya no. Comisiones municipales, reglamentos internos de trabajo, algún tipo de pactos colectivos. Aquí hay algo importante que creo que, si yo estoy en lo cierto, los análisis jurídicos, como lo dice acá, no se pueden utilizar. Porque usted está haciendo un análisis jurídico de alguna ley, de algunos artículos pero lo que se quiere es una propuesta que venga a solucionar una problemática. Recordemos que todo nace de la metodología de marco lógico y se basa en la identificación de una problemática para poder darle una solución. Usted identifica un efecto, problema y causa y con eso ya puede desarrollar usted sus objetivos y el, en este caso, el nombre de la tesis. ¿verdad? Entonces, ese nombre tiene que dar solución a la problemática y un análisis jurídico pues no soluciona una problemática un poco social o pertinente, ¿verdad? Porque las problemáticas en ciencias si jurídicas la mayoría son de algún nivel social, ¿verdad? Muy bien. No podemos trabajar temas sobre incumplimiento de leyes, no Uno podemos trabajar temas relacionados a violentación de derechos tampoco, aumento de penas convenios interinstitucionales, que de repente ya hay muchos. Todos los temas relacionados a la ley de femicidio, creo que es una ley bastante, bueno, de una u otra manera nueva, creo que es del 2008 para acá, y pues si ya no hay temas relacionados, ah, es porque de plano estaba de moda, ¿verdad? Todos los temas, pues que se relacionen a la ley de femicidio, ¿verdad? Y de alguna otra manera, pues está mencionando que estos temas, pues ya no se pueden trabajar, debido a que ya hay muchos temas estudiados referentes a ello. Ahora bien, hablemos de los procedentes, pues que todavía son áreas que se pueden trabajar, ¿sí? Pueden trabajar ustedes algún tipo de reforma, ya sea total o parcial, a algunos artículos de algún, bueno, algunas que hay muchas leyes en el país. Sí, entonces, es importante que pues, por ahí pueden hacer algún tema de tesis. Hay muchas necesidades que cubrir en cuanto a la regulación guatemalteca. Por poner algún decreto nuevo que venga pues, a regular algo que no esté regulado dentro de nuestro país, también es importante. Algún tipo de acuerdo gubernativo o acuerdo ministerial también pueden trabajarlo. Reglamentos administrativos y es para criterio registral. A criterio de cada metodólogo están las reformas a la constitución, porque ya son las reformas, eso ya, a la constitución ya sería un poco eh, más grande el tema, más comprometedor, podemos decir. Y acá voy a hacer una pausa en el sentido de que eh, los estudiantes de licenciatura deben ir a trabajar con empresas, con grupos de productores, con grupos de una manera u otra manera, no muy grandes o demasiados, ¿verdad? Ya, un tema de maestría y doctorado, en su mayoría, en su mayoría, se trabajan a nivel nacional, ¿verdad? Por eso es que son un poco más complicadas, más complejas, más laboriosas, poder elaborar una tesis de maestría o doctorado. ¿verdad? No digamos doctorado, sí, obligatoriamente a nivel nacional. Ahora, maestría a veces es algún tipo de, de enmienda, ¿verdad? Dependiendo del enfoque y del tema, pero siempre son un poquito más metódicas, más. Eh, Grandes, ¿verdad? Al momento de ser desarrolladas. Muy bien. Entonces, es importante mencionar eso porque de repente por acá hay estudiantes también de maestría y doctorados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es lo que yo puedo mencionarles en cuanto a los temas que se pudieran realizar o no se pudieran realizar, o pues, están a criterio de cada asesor metodólogo designado, ¿verdad? Pero si sí, recordemos que tendremos la intervención del licenciado Choa que nos puede ampliar un poquito más este tema, ¿verdad? Y así tendremos intervenciones durante todo el curso. Así es de que por favor no se lo pierdan. Muy bien. Eh, creo que con esto ya terminamos más o menos los temas que se pudieran trabajar según carreras. Me gustaría que si existiera alguien por acá escuchando este curso y no mencioné su carrera, Verán, escríbamela al correo del curso f038 arroba, rural, punto, punto, y vemos de alguna u otra manera cómo vemos o le explicamos algún tipo de temas que se pudieran o no desarrollar. ¿Verdad? Y, porque muchas veces hay carreras nuevas que la universidad pues está acreditando, está desarrollando. Muy bien. Entonces... Eh, ya terminamos este tema de los temas por carrera. Vamos a empezar con una introducción. Vamos a hablar solamente de una introducción, un, un paréntesis, un adelanto, ¿verdad? De lo que veremos la próxima semana. Hablaremos del árbol de problemas y árbol de objetivos. Nos vamos a ir el paso a paso. Necesitamos que ustedes, pues, comprendan esto de una manera que ustedes sean expertos, porque ustedes de una otra manera van a ser evaluados, ¿verdad? Muy bien. Recordemos que la materia de marco lógico se basa en el árbol de problemas y árbol de objetivos. El árbol de problemas, esa técnica, pues algunos la conocen que hay un problema y hay una y varios efectos que se pudieran buscar y en base a eso se generan varias causas que pudieran buscar. O sea, hay muchos efectos y muchas causas. Acá en la Universidad de Guatemala se desarrolla un efecto, un problema y una causa, ¿verdad? Para poder desarrollar esto, recordemos que lo importante, yo le pudiera llamar desde mi perspectiva, ustedes pueden ir a desarrollar o deben de ir a desarrollar lo que es un diagnóstico. Pero este diagnóstico ustedes no se lo presentan a la universidad. ¿Por qué le hablamos de ir a, buscar, a realizar un diagnóstico? Porque usted debe de ir a la empresa, debe de ir con los productores, debe de ir con el grupo de personas a preguntar, a pasar algún tipo de entrevista, de hacer algún tipo de observación, ¿verdad? de poder hacer alguna lluvia de ideas con estas personas, ¿para qué? Pues para poder identificar el problema central, para ver cuál es el daño mayor que sucedía al efecto y ver a qué se debe esa situación y con eso responderíamos a la causa. ¿Ok? Entonces, eh, porque Recordemos que ustedes no se van a inventar la, la problemática, ustedes no saben que la empresa tiene pérdidas financieras. Ustedes van a hacer ese diagnóstico previo y, en base a ese diagnóstico previo, ustedes modelan, elaboran el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que es lo primero que deben desarrollar para desarrollar el modelo de investigación y proyectos dominantes. Recordemos que el efecto tiene el número 1, problema central 2, causa 3, objetivo general 4, objetivo específico 5 y el nombre de la tesis 6. Eso lo podemos corroborar, lo podemos corroborar en, en el modelo de investigación y proyectos dominó. Muy bien. y Debemos de responder algunas preguntas, por ejemplo, para el problema central debemos de conocer la situación existente, qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Si hablamos de administración, ¿el problema pudiera ser un descontrol administrativo del área de contabilidad? Un ejemplo nada más, un descontrol administrativo. Ah, bueno, y, y, ¿y en qué le afecta eso a la empresa? Cuando respondamos a esa pregunta ya obtendremos el efecto. ¿Y en qué le afecta a la empresa el desorden administrativo? Eh, atrasos en la entrega de pedidos, de expedientes, algún tipo de atraso. Como primera instancia, ¿en qué le afecta eso a la empresa? Ah, bueno, los atrasos. Pero de repente hay un efecto más grande o colateral al decir, bueno, tenemos pérdida de clientes. Ah, bueno. Pero otro efecto, mayor daño, más grande todavía puede ser pérdidas financieras. Ahí está perdiendo dinero, ¿verdad? Ok. Entonces, si desde esa perspectiva pueden haber muchos efectos, pero ustedes van a elegir el daño mayor que ustedes han diagnosticado o identificado en campo. Ah, bueno. Entonces, lo que yo identifique es que ahí son atrasos. ¿Por qué? Porque no se han perdido los clientes, ¿verdad? Debido a que es un buen producto. O de repente todavía no hay pérdidas financieras, ¿verdad? Porque no han llegado a ese tema. Y desde esa perspectiva se encuentra pueden nacer varios temas en una misma empresa, ¿verdad? Así es simple. Ah, bueno, estamos hablando del problema y estamos hablando del efecto. ¿Y qué pasó con la causa? Ah, bueno, muy bien. Volviendo al problema central, estamos hablando solo de un problema central que pueden haber varios efectos. Ustedes deben identificar un solo efecto, ¿verdad? el que prioricen mejor, ¿verdad? el que exista más. El efecto en la otra clase que tendremos, hablaremos de algunas características que tiene el efecto, algunas características del problema central y de la causa. Les voy a adelantar una característica del efecto. El efecto debe de ser medible para todos los niveles académicos y a excepción de ciencias jurídicas y sociales y ciencias de la educación. Quiere decir que todos los demás, ese efecto tiene que ser medible. Cuando hablamos de medible, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si hablamos de atrasos en la entrega de pedidos, podemos medir de alguna manera la cantidad de atrasos de manera numérica. Ah, bueno. Y así sencillamente. Si hablamos de pérdidas financieras, pues la cantidad de dinero. Si hablamos de pérdida de clientes, la cantidad de clientes perdidos. Estos efectos que yo les menciono son medibles, ¿sí? pero pueden haber efectos, haber efectos que no se puedan medir. Y esos efectos los pueden utilizar únicamente los de ciencias jurídicas sociales y ciencias de la educación. Muy bien. También debemos de saber cómo extraer o buscar una causa o cómo realizar una causa, ¿verdad? Recordemos que una causa es a qué se debe ese problema central. Por ejemplo, el problema central es desorden administrativo. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestra causa? ¿A qué se debe o por qué? Muchas veces las causas eh, suelen ser carencias débiles, inexistencias, falta, que no hay, que no existe. ¿verdad? Si el problema es desorden administrativo, puede ser, ¿será que se debe a, a la carencia de un control administrativo interno para organizar esa área, por ejemplo? Hawaii. O puede nacer algún otro tema distinto, así pueden nacer muchas ideas para la causa. Muy bien. Al momento de ustedes ya identificar un solo efecto, un solo problema y una sola causa, que esto es la parte negativa o a la orden de problemas, solo le damos la vuelta y ya obtenemos el árbol de objetivos, es decir, el objetivo general, el objetivo específico y el nombre de la tesis. ¿Y cómo va? Vamos a realizar eso. Por ejemplo. Si nuestro efecto es pérdidas financieras, para pasarlo a positivo, ¿cuál sería nuestro objetivo general? Recordemos que tiene que tener un verbo infinitivo al inicio. Los verbos infinitivos son los que terminan en ar, ir, ir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nuestro efecto es pérdidas financieras, ¿cuál sería nuestro objetivo general? Reducir pérdidas financieras. Ah, bueno. Si nuestro efecto es atrasos en la entrega de pedidos, nuestro objetivo general va a ser reducir los atrasos en la entrega de pedidos. Así de simple. Ah, bueno, muy bien. Si nuestro problema central es desorganización administrativa del área tal, nuestro objetivo va a ser mejorar, ¿verdad? Tecnificar, ¿verdad? Mejorar la. la eh, mejorar el. ¿Qué? Porque había un desorden administrativo, mejorar el ordenar administrativamente el área tal, ¿verdad? Mejorar el orden administrativo en tal lugar. Solo es de dar, dar la vuelta o cambiarlo, ¿verdad? Y la causa sucede lo mismo, solo que aquí ya no se utiliza un verbo infinitivo. En este caso, si hablamos que la, falta, la, la causa era la carencia de un plan administrativo para tal cosa. Entonces el nombre de la tesis, lo contrario, se vuelve a decir propuesta para la implementación del plan administrativo de tal cosa. O sea, tenemos la parte negativa, solo se trata de pasarlo a una parte positiva, ¿verdad? Así de simple. A grandes rasgos explicamos un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Tendremos más ejemplos en la próxima clase. Y por acá tenemos un ejemplo, ¿verdad?, tenemos un ejemplo, eh, yo les digo un ejemplo así explicado verbalmente, en cuanto a, en este caso, eh, un ejemplo de administración. Así vamos a ir dando algún otro tipo de ejemplo según vamos a avanzando con el desarrollo del curso, porque recordemos que este curso está diseñado para todos los estudiantes que están dentro del programa de graduación, y serían todas las carreras y de todos los niveles, por eso es que un poquito de paciencia para ir hablando desarrollando temas de cada una de las carreras. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de ingeniería agronómica, porque es un poco la rama que yo domino, porque soy ingeniero agrónomo. Bueno, primero el estudiante vino, se fue con los productores, era a ver cuál era el problema que había ahí, y resultó que el problema no era solo una plaga. Ah, bueno, había enfermedades también. Entonces Aquí se englobó todo junto. El problema central que se encontró ahí era la incidencia de plagas y e enfermedades. ¿Cuál? Todas las plagas que afectan a ese cultivo. Ah, bueno, ese es el problema. La situación existente que hay en el lugar, porque hay plagas, porque hay enfermedades. Bueno, luego el estudiante vino y le preguntó a los productores, mire, ¿y en qué le afecta? ¿Cuál es el mayor daño que puedan obtener ustedes al tener incidencia de plagas y e enfermedades? Y se llegó a la conclusión de que el efecto es bajo rendimiento. ¿En qué le afecta en el bajo rendimiento? Porque ya no va a obtener los mismos rendimientos del cultivo que antes, ¿verdad? Siempre el efecto, otra de las características que no hemos mencionado y que vamos a ver después, es que debe estar delimitado en el tiempo, cinco años. En los últimos cinco años. Ah, bueno. ¿Y a qué se debe, verdad? ¿Por qué es que está sucediendo esta problemática? Porque se carece... Ellos no tienen un plan fitosanitario, fitoplanta, sanidad, pues sería sanidad de la planta. Entonces hay una carencia de plan fitosanitario para el control de plagas y enfermedades del cultivo tal. Ah, bueno, ellos no tienen, ellos carecen de esa parte. Entonces esa es la manera más práctica de poder venir a identificar un efecto, un problema y una causa. Luego solamente es de pasar a, al árbol de objetivos de una manera contraria. Al momento decimos que el efecto era bajo rendimiento. Nuestro objetivo general va a ser incrementar el rendimiento de tal cosa. Muy bien. Luego, el problema central sabemos que es incidencia de plagas y enfermedades. Nuestro objetivo específico va a ser controlar la incidencia de plagas y enfermedades. Muy bien, me disculpo un poquito por la garganta. Entonces, es lo contrario. Si el problema central era la incidencia de plagas y enfermedades, lo contrario va a ser controlar la incidencia de plagas y enfermedades. Eh, perdón. Lo mismo funciona con la causa, ¿verdad? Si nuestra causa es la carencia de plan sanitario para control de plagas y enfermedades, el nombre de la tesis va a ser, acá está un poquito, le falta la palabra inicial. La palabra inicial es propuesta de, en este caso, propuesta de implementación de plan fitosanitario para control de plagas y enfermedades. Y esto que está acá se convierte en el nombre de nuestra tesis. Cuando ustedes le pregunten, mire, ¿y cuál es el nombre de la tesis? Ah, bueno, ya van a saber que el nombre se ubica ahí. ¿verdad? Porque muchas veces se ante, ¿y cuál es el nombre de la tesis? Pues no sé cuál sea, le dicen, ah, oh, no, pero el nombre sale lógicamente del numeral 6 del dominó, también llamado nombre, es el nombre de la tesis. ¿verdad? Muy bien, dimos de una, un ejemplo verbal de administración, y dimos un ejemplo ya más gráfico y descriptivo de ingeniería agronómica. Entonces, vamos a seguir avanzando. Esta clase fue un poquito corta en el sentido de que, pues ya habíamos visto la mitad en la clase anterior, y para ir ya cuadrando las demás semanas, pues decidí que la clase iba a ser terminar de reforzar esta parte, terminar de ver los temas según la carrera, pero ahora entramos a las demás fases y quiero que ustedes no se vayan, ¿verdad? Porque estas son también importantes, ¿verdad? Entonces, el calendario para este día, todavía tenemos una hora para poder esperar al, al licenciado, que es abogado y notario, que entrará de siete y media a ocho y media. Muy bien. Primero, pues muchas gracias por su atención. Esta ha sido la clase número 2 del día de hoy, lunes. ¿Verdad? Ahorita vamos a, a proyectarles también. Vamos a ver. Voy a proyectar solamente la presentación de PowerPoint para cualquier estudiante que quiera, de alguna u otra manera, escanear el código QR de la presentación de la clase número 1 y 2, que fue lo que vimos el fin pasado y este. Por acá está el código QR, ¿verdad? También es otra de las metodologías que yo les comparto, ¿verdad? Para que ustedes tengan estas presentaciones, de alguna otra manera les pueda servir para el desarrollo de su tesis. Entonces, todas las clases que tendremos de aquí en adelante, pues primero Dios, yo les voy a dar el acompañamiento en todas. Eh, yo siempre les voy a estar compartiendo el código QR de la presentación para que ustedes vayan adquiriendo conocimientos un poco más de la mano, ¿verdad? Y espero y aprovechemos esa oportunidad que yo les doy de poder proyectarles o de mandarles ese tipo de situaciones. Más adelante tendremos algún tipo de, de utilización del programa Excel para lo que es el cálculo de la muestra, coeficiente de correlación y la proyección. Y espero y estemos todos ahí listos, ¿verdad? para que ustedes vayan practicando. Todos los estudiantes de ciencias jurídicas y sociales y ciencias de la educación, yo sé que tienen optativo esa parte del cálculo maestra, de coeficiente y previsión, pero es bueno que ustedes aprendan, porque no sabemos si al momento de su evaluación, pues por algún tipo de inconveniente les hagan ese tipo de consultas. Mire, ¿y qué es el coeficiente de correlación? Y pues si su respuesta es, mire, yo soy de derecho, no tengo nada que ver con fórmulas, pues no es una pregunta muy adecuada ante una evaluación, porque usted va a ser profesional y debe de conocer todo lo relacionado a tesis. ¿verdad? Esa es mi recomendación. Muy bien, ahí tenemos entonces eh, el código QR, entonces vamos a abrir un espacio para preguntas en directo, entonces cualquier estudiante que desee que le responda alguna pregunta, escriba al, curso, al correo del curso, F038 rural.edu.gt. Punto punto las dudas que ustedes escriben en YouTube, yo no las puedo ver. entonces no puedo responderles esas preguntas, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes tiene algún tipo de consulta que sea importante, ¿verdad? con mayor relevante, no no solo por preguntar, de repente vean ustedes la reunión informativa, vean esta clase y pues después ya podemos resolver algún tipo de pregunta un poco más precisa, porque a veces preguntan sobre lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Ahí les dejo entonces el código QR de la presentación del día de hoy. ¿Qué veremos la próxima semana? La próxima semana veremos eh, árbol de problemas, ya detalladamente con las características y todo lo relacionado. Veremos árbol de objetivos y veremos hipótesis. Si logramos ver todo eso en la clase siguiente. Ya, ya estamos viendo siete numerales del modelo de investigación y proyectos dominó, ¿verdad? Y en la siguiente clase, que ya sería la clase número cuatro, ahí sí ya veremos cómo elaborar un modelo de investigación y proyectos dominó desde un inicio hasta un final, ¿verdad? Muy bien. Para que ustedes van viendo el panorama de aquí a 15 días, o sea, dos semanas más, ustedes ya van a aprender a elaborar todo esto. Entonces pues ya pueden iniciar con pie derecho, pues esta situación, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver por acá. Creo que vieron varias dudas desde que nos conectamos. Vamos a resolver las que fueron enviadas. Parar un poquito más de campo. Y si podemos ir resolviendo, vamos de las 6 y 20 para acá. Y luego, si hay tiempo, resolvemos de las 6 y 20 hacia abajo. ¿verdad? Es bastante mencionar. Por acá me preguntan, bueno, vamos a leer la pregunta y luego la, la, la interpretamos y la respondemos. Eh, bueno, aquí me hablan de un caso en particular. Yo sé que tal vez algunos de ustedes también en ese mismo caso. Dice, en mi caso particular yo ya tengo aprobado mi tema de tesis. No voy a mencionar nombres, ¿verdad? Y en su momento realicé el proceso de elaboración de árbol de problemas y todo lo correspondiente. Ok, también fue asignado a tal asesor, no voy a decir el nombre. En mi caso, ¿qué procede? ¿Cuál es el paso a seguir? Pues, como les decía, ¿verdad? Todas las dudas relacionadas un poquito más ya al proceso, como ya tiene usted asesor metodólogo asignado, comuníquese directamente con él o ingrese a la sala correspondiente, ¿verdad? Pero mi observación es que si su tema fue aprobado por medio de árbol de problemas en hace algunos años, hace más de... Oh, ya, ya estamos hablando antes del 2018, si no estoy mal. Entonces, o oh, el 2018 creo que se hablaba todavía de, de árbol de problemas, ¿sí? Sin embargo, 2019 o 20, permítanme, déjenme ver. Um, solo quiero darle el, el tiempo exacto cuando iniciamos con el modelo de investigación y proyectos Domino, ¿verdad? Acá estoy abriendo un documento. Lo estaba esperando que cargue. Fue en el año 2019 que iniciamos con el modelo domino. Bueno, entonces antes de 2019, si usted, su aprobación fue por medio de algún problema, se debe de alguna u otra manera eh, actualizar ese tema. Entonces, eso lo vería usted con el asesor eh, asignado. ¿Verdad? Con el asesor asignado. Muy bien, vamos a ver alguna otra duda. ¿Cuáles serían los temas relevantes de educación preprimaria, bilingüe, intercultural o para ciencias de la educación? Creo que las explicamos el fin pasado. Es importante que usted vea la clase del fin pasado y explicárnoslos los temas. Solo para explicar un poquito es que ustedes elijan temas dentro del aula, no del sistema educativo, por ejemplo, del CNB, no puede hablar nada a usted, todo lo que tiene que ver con educación, problemas de aprendizaje, ¿verdad? Con los niños, ¿sí? Por ahí podemos avanzar, también tendremos una invitada que a nivel medio ella es maestra preprimaria y ahora es licenciada abogada y notaria y es asesora de la universidad, por ahí también podemos esperarla en la ampliación que tendremos de estar licenciada. Todavía no puedo decirle la fecha, pero al desarrollar el curso vamos a ir viendo. Por acá me dicen que aún no tengo asesor interno, o sea, estamos hablando de asesor general metodológico, y pues menciona que ya tiene sus tres propuestas. Yo creo que ya explicamos el procedimiento de que primero deben de buscar al profesional independiente, que lo revisen, lo vean, y pues luego ya puedan y conectarse con el asesor asignado para poder revisar. ¿verdad? Ok, por acá me dicen que deberíamos dejar las clases grabadas y con eso para repasar la información. Y pasar las diapositivas porque es demasiada información para anotar y procesar. Creo que el video se queda grabado en YouTube. Ahí puede usted ver el video en cualquier momento, ¿verdad? Entonces pienso que ahí no hay problema y las eh, presentaciones como ustedes están viendo ya las estamos enviando ahí el código QR para que ustedes puedan descargarlo, ¿verdad? Ok, toda, toda la información en cuanto al curso, pues ahí estoy con mucho gusto para poderlas es pasar, ¿verdad? Ok, por acá me hablan de facilitar links, de toda la información que hablan, es sencillo que ustedes sean eh, de hacer y a nosotros nos ayudaría mucho. Por ejemplo, hablan de efecto dominó, bueno, se llama modelo de investigación de proyectos dominó, hablamos de etapas y tiempo de tesis, etc. Bueno, todos los documentos ustedes los encuentra en la plataforma de la universidad, en documentos estudiantiles, ahí encuentra el dominó, encuentra la tabla de contenidos, se encuentra algunos cálculos, se encuentra la metodología. Si a ustedes les gusta la lectura, lean todo eso que está ahí y luego pues ya se van a ir disminuyendo las dudas, ¿verdad? Eh, todas las clases yo se las voy a estar eh, compartiendo, esas están en YouTube, y también las presentaciones, ¿verdad? Las etapas, compañeros, sabemos que son cinco etapas, ¿verdad? Ustedes, lógicamente, si usted está iniciando el proceso, debe ingresar en la etapa número uno ¿verdad? y de ahí iniciar ¿verdad? el desarrollo. Bueno, por acá tenemos varias dudas. Dice la primera, ¿cómo se pide que asignen asesor de tesis a la URL? Ah, bueno, ¿cómo se pide? Eh, debe de abocarse primero a la secretaría al que usted se inscribió y consultar eso, ¿verdad? Se hace una gestión en línea para poder solicitarlo. Luego, Cartera le responde a usted con un correo diciéndole quién va a ser sucesor, los horarios de atención y su correo para que usted se ponga en comunicación con él e inicie con el proceso de tesis. ¿verdad? Inician en la etapa número uno en la cual ustedes deben de trabajar el modelo de investigación y proyectos dominos. Bueno. Pregunta número dos. ¿Es obligatorio tener la aprobación de asesor personal dependiente? Pues claro, porque él es el asesor que de una u otra manera lo está instruyendo en el momento de, de empezar a desarrollar el trabajo de graduación. Ellos son los, el primer contacto con ustedes. Ya luego vienen con nosotros como asesores metodólogos. ¿Cómo puedo pedir revisión? ¿Cómo puedo pedir revisión del modelo dominó si ya, si ya lo tengo completo? Bueno, usted primero elige a un profesional independiente, ya lo los que ustedes ponen de acuerdo con él y pues lo revisan. Cuando ya consideren entre ustedes dos que el documento ya está bien para presentárselo al asesor metodólogo de vecino, ya usted se conecta en la etapa número uno, que regularmente también es los lunes en la mayoría de asesores, ¿verdad? Claro, algunos que tienen algunos previos, pues cambian los horarios. ¿verdad? Así como yo tengo un previo que doy el curso en este horario, entonces los de etapa 1 los atiendo el día sábado, por ejemplo. Muy bien. Usted se conecta con este asesor, usted no tiene que pedir alguna sesión, no tiene que pues, guardar algún tipo de lugar, usted se conecta en la etapa correspondiente, pues y espera su turno para poder ser atendido. ¿verdad? En donde viene el, el asesor y evalúa, le pregunta y ve si el dominó está bien. Se lo aprueba. Ya estaríamos con la etapa número uno, ¿verdad? Para su desarrollo. Cuarta pregunta: ¿Cómo se hace la solicitud de código de aprobación de hipótesis? Bueno, cuando el asesor metodólogo que yo le hablo, que usted ya tiene asignado, eh, él se lo aprueba, él le va a solicitar algunos documentos a usted, que también ya los expliqué hace ratos, y pues se los manda al asesor para que él solicite ese código, ¿verdad? Muy bien, creo que ya solventamos esas cuatro dudas. Vamos a ir viendo. Si hay alguna repetida, voy a ser más breve o de repente no la voy a leer, ¿verdad? Por acá me preguntan y es algo muy importante que todavía no he explicado, ¿verdad? Porque algunos estudiantes se van a confundir. Me dicen y espero me, me pongan atención y lo escuchemos bien y lo voy a decir un poco bien explicado. Dice, no me queda realmente claro el curso porque yo tuve que pagar como extraordinario con el nombre siguiente: FG524 Propedéutico de Tesis. Ah, bueno. Vamos a terminar de leerlo. Pero veo que esta es otra clase. Entiendo que hay que pagar para un asesor. Me parece injusto. Ok, le explico un poquito. Eh, vamos a ver la presentación, vamos a regresar acá a la presentación y si ustedes pueden ver al inicio, en pocas palabras, por acá pueden ver, creo que sí, ahí está. Yo estoy impartiendo acá con ustedes dos cursos, que es el mismo curso, o sea, es lo mismo, es el mismo contenido para los dos cursos. El primero se llama FE038, tesis de proyecto de oración no ponderada. Muy bien, este curso lo lleva... Cualquier estudiante que esté en el, en el proceso de graduación, en programa de graduación, eh, este curso lo va a ver usted como reforzamiento, como requisito, como ayuda para que usted conozca cómo elaborar una tesis dentro de la Universidad de Guatemala. Solo como soporte. No va a tener ninguna ponderación porque usted ya tiene cierre de pensum y usted no necesita aprobar un curso porque ya tiene cierre de pensum para poder graduarse. ¿Estamos? Ahora bien, todo aquel estudiante que esté presente acá y lo voy a poner en rojo, todo aquel estudiante que esté presente acá y que se haya inscrito al curso FG524 propedéutico de tesis, este es un es porque usted no ha cerrado pensum, es porque usted tiene pendiente este curso para poder eh, recibir su cierre de pensum todavía está este curso dentro de su pensum de estudios al cual usted debe de aprobar este curso usted se debe de evaluar en los parciales Que eventualmente yo voy a mandar algún tipo de preguntas para ustedes ser respondidas por medio del departamento de evaluaciones usted debe de ganar este curso porque si usted no lo gana no le van a dar cierre de pensum ¿verdad? así de simple entonces revisemos vayamos a secretaría y consulten a qué curso usted se inscribió, ¿verdad? Si usted se inscribió al FG524, debe de ganar y hacer sus parciales. Si usted se inscribió al FG038, solo es como soporte o de repente, quienes se inscribieron solo están aquí como soporte de poder ver esta parte. En sí, el curso está diseñado para explicarles todo el proceso de elaboración de una tesis desde un inicio al final. Y eso es el propiedad de tesis. Es un propiedad antes de iniciar con la tesis. Propedéutico, ¿verdad? De tesis. Entonces, por eso es que está enfocado a estos dos grupos y que el curso es universal para estos dos cursos. Y espero haberlo explicado de una mejor manera. Si ustedes tienen mayores dudas, asistan o vayan con la Secretaría de su sede y consulten. Estos, este curso lo están llevando a algún estudiante, pues que no haya ganado, no haya recibido, o de repente. Hay estudiantes que están ingresando noveno y pues ya te, todavía tengan este curso eh, necesario, aunque creo que el pensum que llevaba ese curso ya está como que desapareciendo y solo lo están pidiendo extracurricular este curso. Claro, todo aquel estudiante que recibe este curso de propético de tesis debe de cancelar ese curso. No, no este va dentro del pensum. Es como mensualidades de un semestre, por ejemplo, porque es un curso normal. En cambio, los del F 038 como ellos eh, solo es como soporte, ¿verdad? Para ellos poder conocer cómo elaborar una tesis dentro del programa de graduación. Y ya ellos ya cerraron pensum. Si usted ya cerró pensum, usted ya no paga mensualidades, ¿verdad? Usted paga por programa de graduación. Y sabemos que para este semestre, programa de graduación, le está cobrando a usted únicamente dos quetzales, ¿verdad? Uno es quetzal inscripción de inscripción a la universidad y otro quetzal de programa de graduación. ¿Sí? Eh, a usted no le están cobrando mensualidades, creo yo, para este semestre, ¿verdad? Porque deben de tener eh, o contratar a un profesional independiente, ¿verdad? Muy bien. Espero ya haber explicado detalladamente. Vamos a regresar esto al código QR para que ustedes puedan descargarlo. Y espero haber resuelto esa duda bastante importante con ustedes. Vamos a ver hasta dónde llegamos con las dudas, porque sí ya... Hay varias dudas y yo espero que podamos eh, avanzar. Eh, aún no tengo mi dominó armado. ¿Puedo ingresar a las sesiones con mi adhesor interno el día que me corresponde o hasta que ya tenga definido, tenga algo definido para presentarse? Y lo ideal es tener ya algo definido para que usted tenga que ir a trabajar con su adhesor, ¿verdad? Otra pregunta, disculpe, para que me asignen mi asesor de tesis, ¿cómo le puedo hacer? Es que no me lo han asignado, ¿ok? Consulta Secretaría, usted debe hacer una gestión en línea para poder solicitar la asignación de asesor. Pero es importante que le dé seguimiento eh, los secretarios de cada ¿verdad? Creo que el asesor que nosotros vamos a buscar, fuera de la universidad, tiene que ser de nuestra carrera o no importa. Lo ideal, lo que se recomienda del profesional independiente es que sea de su carrera. Si usted es, por ejemplo, de administración, que sea de su carrera. Si no lo encontraran, eh, lo que también se, se puede utilizar es que sea por lo menos de su facultad. Es decir, si usted es de administración, puede ser de administración o de repente, si no encuentra, de contaduría pública auditoría. Pero no puede un abogado, por ejemplo, ahí si no. Lo mismo sucede con las demás facultades, ¿verdad? Dice, buenas noches, si yo soy de noveno semestre y aún voy a iniciar con tesis, iniciando T1, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que? Tengo, tengo que tener asesor independiente. Sí, así es. Si usted quiere iniciar con el programa de grabación, iniciar con la T1, etapa 1, claro que debe de buscar un asesor independiente o un profesional independiente, se le llama, para poder dar inicio, ¿verdad? dice, eh, bueno, aquí hay una situación bastante importante, ¿verdad? Todavía no hemos visto o explicado, o creo que sí, algunas recomendaciones cuando ustedes se conectan, ¿verdad? Con los respectivos asesores asignados, ¿verdad? Pero bueno, aquí dice, eh, yo el día de hoy me tocaba en primera sesión de T de etapa uno, pero tuve problemas con la señal de mi internet, ya que iba saliendo de mi trabajo y el dinero a mi cargo me negó el acceso nuevamente a la edición. Creo que, pues, no es justo, que se den estos inconvenientes porque estamos haciendo un esfuerzo para salir de nuestros trabajos y que nos ayuden a acceder a las sesiones y por un imprevisto que se nos presenta. Ok, y la universidad para este semestre pues, nos pide excelencia académica, nos pide formalidad, ¿verdad? Y las instrucciones son las siguientes y son bastante claras para que nos dan otros como asesores en el cumplimiento de esa excelencia. Bueno, primero se nos pide que usted se conecte desde una computadora, que funcione su cámara. Si usted tiene cámara apagada, estamos en la obligación de sacarlo de la reunión. Eh, que su micrófono sirva, que su conexión a internet sirva. Si no sirve su conexión a internet, porque no se escucha bien el audio o algo, no, no se le puede atender. No se le puede sacar, ¿verdad? Pero no se le puede atender. A menos de que no le sirva la cámara, sí lo estamos en la obligación de sacarlo. También deben de ingresar por medio del correo institucional. Si usted ingresa por medio de otro correo, de repente hasta ni le van a dar acceso, ¿verdad? También se les dan 15 minutos de ingreso como formalidad, ¿verdad? Debido a que vamos a ser profesionales desde la perspectiva que nos dice la universidad, ¿verdad? Eh, algún tipo de situación anuente a por de trabajo o alguna situación pues me imagino que tiene que llegar a algún tipo de acuerdo, si es que se pudiera, ¿verdad? Pero esa es la información general que se nos da y nosotros como asesores pues la cumplimos, ¿sí? Entonces usted puede dar algún tipo de observaciones o reclamos a alguna unidad correspondiente para que le puedan resolver, pero esa es la información que se nos da al momento del ingreso, ¿verdad? Bueno. Espero haber podido solventar, y si no, pues usted puede remitirse la próxima semana y poder iniciar nuevamente o ingresar en la etapa que le corresponde, ¿verdad? Muy bien. Buenas tardes. Para la carrera de trabajo social, ¿qué propuestas para temas pudieran ser en este caso? Trabajo social. Eh, creo que es bueno que vean la clase del lunes pasado, ahí explicamos, ¿verdad? Los temas que se pudieran trabajar eh, para trabajo social. Más adelante tendremos también la intervención de una licenciada que nos va a ampliar un poquito más ese tema en cuanto a trabajos o a temas que se puedan utilizar para trabajo social. O sea, como vamos a avanzar en el curso, van a venir diferentes profesionales a apoyarnos en ese sentido de poder venir y, y de una u otra manera ampliando esos temas. Acá yo les di en estas dos clases de una manera, pues algo resumida, podemos decir, pero en esencia, ¿verdad? Lo que se quiere de cada carrera. Y más o menos algunos temas. Recordemos que solo son ejemplos, no es de que solo esos temas existan. Hay infinidad de temas para poder desarrollar, ¿verdad? Bueno. Bueno, dice por acá: se me asignó a usted como asesor. Mi duda es si debo conectarme todos los sábados al, o todas las etapas 1. O solo cuando yo tenga mi dominó realizado. Claro, ustedes deben ingresar solo cuando ya tengan ustedes esa propuesta de dominó, ingresan a la etapa 1. Porque si no van a ingresar por gusto, porque no van a tener avances para poder ser revisados, ¿verdad? Y mucho menos usted no se le puede atender si todavía no tiene el profesional independiente ya contratado. O sea, tenemos que ver nosotros como asesores si ustedes ya pues cuenta con este profesional, pues entonces ya se le puede atender. Claro, que ya tenga sus avances correspondientes, ¿verdad? Bueno, por acá dice, soy de nuevo ingreso y tengo una duda. Aún no me, hacen, no me han asignado asesor interno. Entiendo que en esta etapa debe la universidad asignarme uno. Lo que no estoy seguro es si debo conseguir asesor externo. Si está iniciando en etapa uno, sí debe de conseguir asesor externo. Y lo siguiente, no me queda claro si debo inscribirme al programa de migración, cómo debo hacerlo. Y eh, para mi opinión es que se aboque a su secretaría de su sede y que ahí le solvente, porque yo no sé exactamente a qué se inscribió ya, ¿verdad? Entonces, mejor ahí que le consulten y corroboren, ¿verdad? Realmente. ¿A qué fue lo que usted se inscribió y qué es lo que le falta para que pues, todo esté en orden, para que le asignen un asesor? Porque de repente van a estar esperando el asesor y nunca les va a llegar porque no lo han solicitado. ¿vale? Puede existir ese tipo de situaciones también. Bueno. ¿Y ¿Cómo coordinar el acceso a este curso? Ya que me toca en el mismo horario que la asesoría de la etapa 1 con mi asesor a cargo. No sé si hay algún tipo de asistencia en este curso, ya que no puedo conectarme siempre. Okay. Lo importante acá es, este curso queda grabado. Usted puede venir e ingresar cualquier día de la semana, ¿verdad? Si, se le, si algún día usted quiere ingresar a la etapa 1 y ya tiene avances, ingrese con su asesor. Y luego el día martes o otro día, pues usted ve la grabación del curso, ¿verdad? Claro, no va a poder hacer preguntas en vivo, pero sí va a poder revisar toda la cátedra que se les pueda dar, ¿verdad? Algún tipo de asistencia, la asistencia se va a estar manejando para cualquier estudiante que lleve el curso, como hablábamos, el, F, el que es ponderado, FG524, probéntico en tesis. Pues ellos me envían un correo, ¿verdad? Diciendo sobre su asistencia eh, el día que, que se están conectando, a ver, ¿verdad? Nada más a ellos. Y a todos los demás, pues no es necesario que, que envíen algún correo con su asistencia, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Eh, soy de ingeniería industrial, aún no tengo asesor asignado. ¿Es algún problema si apenas tengo dos propuestas form formuladas? Pienso que con dos, pues pudiera iniciar a presentarle a ese asesor, a ese profesional independiente, ¿verdad? No logro encontrar el listado de profesionales para asesoría externa o ese listado me llega al correo. El eh, programa recién lo está mandando a todos esos estudiantes que tienen ellos registro, que están en etapa 1 o que no tienen aprobada la etapa 2, de alguna u otra manera no han avanzado en la etapa 2. Eh, les está, está enviando, si usted puede consultar con sus compañeros o si pudiera de alguna u otra manera abocarse a secretaría, de repente ellos ya tengan esa información, pero donde sí la tienen directamente es en programa de graduación. En la página todavía no he revisado yo si realmente ahí está el listado ya de estos profesionales, pero esperemos que, que esté lo más pronto. Creo que están viniendo bastantes dudas. Vamos a ir resolviendo hasta donde podamos, luego damos un receso y nos quedamos a la espera para yo coordinar y hacer llamadas para el profesional que estará de 7.30 a 8.30. Bueno. Por acá me dicen, soy estudiante de ingeniería industrial. Mi consulta es, ¿el tema que elijamos para el modelo de proyectos dominados es necesario que los datos sean reales? Claro que sí, el tema debe ser real, ¿verdad? Tiene que ser de alguna empresa, ¿verdad? Y en este caso, que es de ingeniería industrial, ¿no? también pueden trabajar en algún otro tipo de situaciones. Pregunta porque dentro de una empresa hay datos que no son muy son algo confidenciales y no da información. Bueno, mi consejo es que si la empresa tiene mucho resguardo, pues busque usted otra empresa. Pero los temas sí deben de ser reales en su totalidad, ¿verdad? Para todos. ¿Cómo puedo pedir el listado de asesores? Creo que ya lo mencionamos. pueden ustedes eh, tal vez de repente pedir al programa de grabación, ¿verdad? Por medio de secretaría. Pues por ahí pueden ustedes empezar a buscar ese listado. Eh, Buenas tardes. A mí no me dijeron que dos quetzales son para la inscripción. Eh, bueno, creo que eso lo explicaron en la reunión informativa el, el ingeniero Carvajal, que estuvo a cargo de esa información, que viene directamente del programa de graduación. Entonces, favor de abocarse con su secretario, verdad, para solventar ese tipo de situación. ¿verdad? Bueno, un gusto saludarles. Consultando con respecto a tema. Al tema de los temas siguientes. Por acá creo que hay algo importante. El asesor externo o profesional independiente debe recibir el curso que está recibiendo acá, mínimo tres clases. No es necesario, creo yo que al momento eso, ese proceso lo está llevando programa de No tengo conocimiento si ellos tienen que estar acá, no, no lo sé, ¿verdad? El programa de lleva esa situación. ¿Cómo van a justificar al iniciar las etapas? Pues, como el asesor va a ser egresado en Universidad Rural de Guatemala, ellos ya saben del modelo dominó, en teoría, ¿verdad? Entonces, pienso que ahí no no, no sé no tengo mucha información porque no estoy yo a cargo de esos asesores. Bueno, eh, para revalidar el tema por rechazo del CAG, ¿qué procede? ¿Se debe realizar? ¿O okay. Cuando hablamos del canje, compañeros, hay algo que se me olvidó explicar, porque pues, es algo que yo no, no llevo, ¿verdad? Porque no tengo estudiantes de ciencias jurídicas, ¿verdad? Existe lo que es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Usted, después de que en la universidad pues, se le haya validado el tema, debe de solicitar la validación en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Eh, esa información se la vamos a hacer saber al licenciado que va a estar presente acá y él va a explicar de una manera detallada el procedimiento, ¿verdad? ¿Cómo es que solicitan eso, verdad? Pero me imagino que al ustedes ya tener la aprobación del Colegio de Abogados de Guatemala y tener la aprobación también de la universidad en cuanto al código de aprobación de hipótesis, es el momento en que ustedes ya pueden empezar a trabajar ya su tema después de aprobado, ¿verdad? Muy bien. Al ingresar a la T1, ¿se debe estar en la conferencia con el asesor externo? La respuesta es no. Usted va a ingresar a la etapa 1 sin el profesional independiente. Él no, no, no puede estar dentro de la sesión de trabajo, ¿verdad? Usted, a usted se le va a dar la información, o a usted se le van a dar las correcciones, no al profesional independiente que usted contrate, ¿verdad? Eh, puedo ingresar desde el lugar de mi trabajo, ya que no me dan tiempo llegar a mi hogar, o puedo estar en un lugar público. Si es un lugar público, pues que no exista bulla interferencias. Y sí, puede estar desde su lugar de trabajo, ¿verdad? El asunto es que sea desde una computadora y un lugar adecuado, en donde no exista algún tipo de, de interferencia o bulla, podemos decir, ¿verdad? Muy bien. Bueno, por acá hay algo importante. Quisiera saber si mi dominó aprobado en el año 2022 puede estar vigente en ese año 2024 y continuar con el proceso de elaboración de tesis. Así mismo, si el tema está vigente, se podría adaptar a los elementos establecidos de 2024, de 2024. Y en cuanto a que se pueda contar con asesor externo y entregar mi tesis durante el primer semestre y no pasar por terna. Ok. Primero, debe de consultarle a su asignado, ¿verdad? Sabemos que si usted solo tiene la aprobación de etapa 1, pues sí debe de buscar un profesional independiente. Ahora, si usted ya está de la etapa 2 a la 4, eh, no necesita de un profesional independiente. Esa es la información general que, que se dio, ¿verdad? Es la que ustedes deben de, de saber. Y así si el tema es procedente o no, pues va a ser pertinencia o a criterio. Del asesor asignado cuando usted se conecta. Recordemos que hay preguntas muy específicas. El que tiene el deber de responderle él es el asesor metodólogo designado, ¿verdad? Porque ya vamos a canalizar las dudas hacia ellos, ¿verdad? Dinero, buena noche. De este curso tenemos que examinarnos o no tiene ponderación. Creo que ya lo solventamos. Todos los que llevan el curso de FG 524 pro de tesis sí deben de evaluarse y ganar el curso. Los estudiantes que no lleven ese curso van a llevar el otro de una u otra manera. Sería el FE 038, el tesis de proyecto no ponderable. Todo aquel que lo lleve como soporte que ya haya cerrado. Pues, usted no es un curso de reforzamiento, nada más, no debe de, de evaluarse, de hecho, ¿verdad? Una duda Aún no me han enviado correo donde me indiquen el asesor y quisiera saber en dónde está la lista de asesores externos. La lista se encuentra en programa de grabación y la asignación de asesor, pues no tengo yo injerencia ahí, sería que usted consulte en cartera, son los que asignan a los asesores, ¿verdad? En mi caso, yo voy a repenso, aquí veamos un caso concreto. En mi caso, yo voy a repenso, estoy recibiendo la clase, pero no me aparece dónde encender la cámara. Lo que pasa es que es una emisión en YouTube. No, no, no pueden ustedes interactuar conmigo, ¿verdad? Sí, Simplemente es una emisión en directo, en vivo, ¿verdad? También no sé dónde puedo ver los asesores externos. Ok, esos asesores externos creo que ya hablamos que es en programa de grabación. Yo no tengo acceso a esa información de asesores externos. O tal vez por la secretaría ya se encuentre, Ya pienso que ya se empezaron a difundir los nombres de los asesores externos que la universidad propone. Recordemos que solo son los que propone la universidad. Para este semestre puede ser cualquier egresado de la Universidad Rural de Guatemala. ¿Ya? Tengo duda con la asignación del asesor externo. ¿En qué parte de la página web puedo encontrar el listado de profesionales? Ahí se encuentra el contacto de cada uno de los profesionales. Eh, sí, pero no sé si está publicado en la página. Está en programa de graduación y solo son los que están en proceso de certificación. Pero eh, recordemos que para este semestre puede ser cualquier. Creo que nos estamos centrando mucho en, en ese listado, en ese listado, en ese listado. Pero eh, recordemos que para este semestre puede ser cualquier profesional independiente que sea ya egresado a la universidad. El único requisito es que sea colegiado activo. Muy bien. Dice, disculpe, tengo una duda. Tengo, yo soy de la carrera de auditoría y estoy buscando mi propuesta de tema y lo he buscado en una municipalidad. ¿Puedo realizar mi tema en una municipalidad? Claro que sí. En cualquier empresa, se me ha olvidado mencionarles que ustedes pueden buscar el tema en cualquier lugar, ya sea gubernativo o no gubernativo, o sea, del gobierno o empresas privadas, ¿verdad? ¿A partir de cuándo el profesional independiente debe tomar las clases? Pues no sé qué tipo de clases. Creo que él no va a tomar alguna clase, a menos de que el programa de graduación lo requiera para ser capacitado. Pero eso sería entre el programa de graduación y el profesional independiente. No tiene nada que ver el estudiante, ¿verdad? ¿Qué documento debo de enviar de mi profesional independiente y a qué correo? Cuando usted se conecte a etapa 1 ya para que se le apruebe usted debe de presentarle a su asesor asignado. Hasta ese momento no es de que usted lo envíe algún correo, sino que hasta que usted se conecte con su asesor asignado, le presenta eh, la notificación de profesional independiente que está en la página que mostré al inicio de la clase de hoy para que él pueda apoyarles también con copia y constancia colegiado activo. Pero eso va a ser hasta el momento de que ingrese ya en la etapa correspondiente con su asesor. Si aún no tengo aprobada la etapa 2, tengo que pagar profesional independiente. Si, si no tiene la etapa 2, sí debe de eh, contratar a un profesional independiente. Muy bien. No puedo entrar a la plataforma con el correo y contraseña institucional. Ok. Acá, bueno, creo que algunos clientes tienen ese problema de que no les han habilitado el, el correo de número de carnet, que no, tal vez sí tienen acceso al correo, pero no acceso a la plataforma, ¿verdad? Esos problemas los tienen que solucionar ustedes con soporte, ¿verdad? Deben de consultar a la secretaría, ellos les dicen a qué correo mandar la información, y ellos están ahí para apoyarles a ustedes, para solucionar esos problemas técnicos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar. Bueno, tengo una duda ya que usted comentó que los que aún estamos en la etapa 2 debemos de buscar a un profesional dependiente. Pero hace unos días vi esto en la página del CIA, el cual... Describe que los que estamos en la etapa 2 no se necesita el apoyo profesional independiente. Ok, los que están en la etapa 2 pero que no han hecho, okay. ¿qué dice? Se me pasó por alto o tal vez expliqué mal o entendimos mal. Eh, los que estamos en la etapa 2, a la etapa 4, no necesitamos de un profesional independiente. Claro, los que ya tienen la etapa 2 ya elaboraron boletas, ¿verdad? No, no necesita profesional independiente, de etapa 2 a etapa 4. Si usted tiene, por ejemplo, la etapa 1 aprobada, pero no ha trabajado nada en la etapa 2, usted sí necesita de profesional independiente, ¿verdad? Porque usted todavía no, no ha empezado a hacer boletas, no ha empezado a hacer lo que se le solicita para la etapa número 2, ¿verdad? Entonces, esa es una situación. También es importante mencionar que todos los que estamos en etapa 1, que no hemos logrado salir, ellos sí fijo, necesitan de ese profesional. Claro, si tienen más dudas en cuanto a si yo sí o sí si o no, porque estamos en etapa 2, yo ya avancé, yo no avancé, y pero ya estoy en etapa 2, sería bueno que se conectaran con su asesor asignado y que les pueda solventar más esa duda. Pero realmente creo que estamos bien explicados. Etapa 2 a la 4 no necesita de profesional independiente, ¿verdad? Según la información que usted también menciona y envía, ¿verdad? Muy bien. Ok, sí. Por acá ya me están dando una situación. Eh, vamos a ver. Eh, mi pensión sufrió algunos cambios por tal razón. Para poder cerrar mi pensión, necesito ganar este curso. Claro que sí. Entiendo que el otro año debo llevar este mismo curso otra vez, pero como programa de graduaciones, ya elaborar mi tesis y ver el tema de asesor. Sí, así es más que todo. Es para si usted el otro año es para refrescar conocimientos cuando ya esté elaborando tesis, verán Aunque como si la va a empezar a elaborar desde ahora pues tal vez ya no sea necesario el otro año, si es que la termina este año, por ejemplo. ¿Verdad? Bueno, buenas tardes, disculpe, fíjese que el ingeniero tal, no puedo decir nombres, nos comentó que el asesor interno se nos asignará hasta las cinco clases de tesis, no sé si es tan cierto eso. Soy de noveno semestre. Lo que pasa es que muchas veces hay muchos estudiantes solicitando la asignación de desarrollo y se satura un poquito la, la situación en cartera, pero eventualmente, pues a veces lo dan antes, ¿verdad? Aquí dicen hasta las cinco clases, quiere decir que dentro de unos 22 días, pues ya les van a mandar la asignación de desarrollo. Yo espero y que se los manden lo más pronto posible. Los que están ahí un poquito desesperados serían todos aquellos estudiantes que ya están inici ya iniciaron, ¿verdad? ya están en etapa 2 a la 4, de repente ya están terminando tesis y les sube un poquito la asignación de eso, pero los demás espero que puedan avanzar, empezar a buscar esos temas para poder desarrollarlos, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir con otras dudas. Dice, buenas noches, ¿cómo puedo conectarme en Google Meet? Pues me dijeron que necesitaría que debería conectarme por ese medio, pero en la plataforma me indica que pero en la plataforma no me indica cómo ingresar, solo he podido ingresar en YouTube. Si estamos hablando para el curso que yo imparto acá los días lunes, es por medio de la plataforma, los redirige a YouTube, porque es una emisión en directo que yo doy de este curso. Dice: Si yo soy egresado de la Universidad Rural de Guatemala y ahora estoy en la etapa de tesis de mi segunda carrera, la que ya sacó una carrera distinta a la que ya se graduó, ¿necesito asesor independiente? Sí. Todos los estudiantes están en etapa 1, ya sean profesionales, están sacando segunda carrera, estén en maestría o doctorado, pues hasta el momento debe llevar profesional independiente, ¿verdad? Esa es la información general, aunque en doctorado. Creo que, bueno, no sé cómo van a proceder en ese sentido, todavía no me puedo adelantar a esas situaciones porque no hay muchos doctores ya egresados a nivel académico de doctorado que puedan ser de una u otra manera profesionales independientes. Creo que a nivel de doctorado, pues creo que van a tomar algún tipo de situación distinta, pero todavía no, no tengo yo conocimiento de ello, ¿verdad? Entonces, si yo llego a tener algún tipo de conocimiento para los temas en cuanto a doctorado se refiere, con mucho gusto vamos a darle a entender, pero a nivel de licenciatura sí, fijo, fijo, y maestría también, ¿verdad? Muy bien. Eh, bueno, creo que ya solventamos todas las dudas correspondientes que estuvieron de, de las eh, seis y media para acá, ¿verdad? Por tiempo, creo que vamos a dejar pendientes las que están de las seis y diecisiete para abajo, ¿verdad? Entonces, creo que resolventamos la mayoría de dudas que muchas veces son parecidas. Entonces, si ustedes vieron el panorama de las dudas, hubo varias dudas repetidas, ¿verdad? Entonces, es importante que para, bueno, siguientes ocasiones las dudas sean concisas, más. Eh, bueno, recordemos que ninguna duda es, no todas las dudas son importantes, ¿verdad? Eso también es importante decirlo, ¿verdad? Entonces, yo esperaría ahí sus dudas cuando demos ese espacio para dudas. ¿verdad? Yo sé que ustedes a veces tienen muchas cuando estamos iniciando. Entonces, estas primeras clases vamos a dar cierto tiempo, ¿verdad? Aunque va a ser un poquito corto en cuanto a la resolución de dudas, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dejar de proyectar acá. Espero ya todos hayan logrado de alguna u otra manera escanear el código QR, ¿verdad? Que era bastante importante para ustedes. Eh, espero que estas clases van a ser de su agrado, que realmente den frutos para que ustedes puedan desarrollar y elaborar una tesis de calidad de excelencia académica ¿sí? espero y que cuando estemos hablando de boletas de encuesta de marco teórico del desarrollo de toda la tesis, ustedes pues pongan bastante atención y escuchemos bastante bien porque son elementos bastante importantes para que su tesis pues no sufra ningún tipo de problemáticas, si usted hace las Cosas o desarrolla la tesis, como yo lo explico, no va a tener ningún problema. ¿verdad? En cuanto a que el tema sea inédito. Por ejemplo, uno de los ejemplos es que el tema sea inédito, que no sea repetido, ¿verdad? que sea original, ¿sí? Que sea una buena idea. Pues desde esa perspectiva no va a tener muchos problemas. Si usted eh, utiliza todos los lineamientos que voy a mencionar en cuanto a la elaboración de marco teórico, no va a tener problema con plagio, ¿verdad? Y si, si usted elabora su tesis a todos los lineamientos que yo menciono de cómo elaborar la tesis, no va a tener problema al ingresar usted a programa de graduación, ¿sí? Consecuentemente, no va a tener demasiados problemas en su evaluación. Sin embargo, en la evaluación, pues hay un previo de que usted debe de, si es el otro semestre, pues ser evaluado por mediante una terna. Solo este semestre, pues es una evaluación virtual todavía. ¿verdad? Entonces... Por ahí está la información general. Vamos a dar un receso de 15 minutos. En lo que eso voy a coordinar con el profesional que estará a cargo para poder apoyarnos en el desarrollo del curso. Y bueno, eh, esa sería la información por el momento, compañeros. Espero por esta información que sido de agrado para poder dar inicio con pie derecho al desarrollo del curso, ¿verdad? Muy bien. Eh, Déjenme responder una duda más que creo que sea importante. Disculpe los días de las clases, ¿qué días son? Si hablamos de las clases de este curso, serían todos los lunes de 5 y media a ocho y media, a excepción del primer parcial, segundo parcial, examen final, pero serían todos los lunes en este horario. Muy bien. Así es de que vamos a dar los 15 minutos de receso para el día de hoy y volvemos dentro de 15 para que ustedes estiren, se tomen un cafecito y pues ya regresemos a todo lo que les interesa en cuanto a temas relacionados a derecho y algunos ejemplos o tipos algunos tips del modelo de investigación en proyectos de una en cuanto a ciencias jurídicas y sociales se refiere si es de que aprovechemos esos conocimientos del profesional que estará a cargo en 15 minutos yo espero y que el presidente de derecho eh, pues pongan atención ¿verdad? muy bien, nos vemos entonces en 15 minutos compañeros buen provecho, regresamos en 15 Muy bien, compañeros y estudiantes. Gracias, mucho gusto, licenciado. Mucho gusto comer, estudiantes. Eh, regresamos ya del del ¿verdad? ¿no? De 15 minutos. Seamos todos bienvenidos a los diferentes niveles. Por acá tenemos la presencia ya del licenciado José Eduardo Ochoa de León. Déjenme decirles que él es asesor general metodológico, al igual que yo, y pues él lleva un poquito más de recorrido, más experiencia que yo en. El, el trabajo de asesoría, ¿verdad? De cuando yo ingresé a hacer asesor hace algunos años ya, pues él ya tenía más años de estar presente en este proceso. Entonces, él tiene muchos conocimientos más que yo en este, el desarrollo de esto, ¿verdad? Entonces, él pues, nos va a apoyar acá con algunos temas importantes que ustedes pueden trabajar en temas de derecho, ¿verdad? Él tiene bastante experiencia en ello, porque él, pues lógicamente, es licenciado, ¿verdad? Y tiene vasta experiencia en el. En el curso, ¿no? entonces es importante, pues, que le pongamos atención, verdad, compañeros. Que yo, pues, le doy la bienvenida y, pues, también para decirle que el tiempo es suyo, verdad. Tal vez un tiempo corto, una hora, verdad, pero ahí vamos a ir administrando el tiempo. Estamos para servirle cualquier inconveniente, si desea que yo le apoye en algo, aquí estoy para servirle. licenciado. mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero, pues, usted. Ahí siempre, como siempre, una, sobre todo ante el profesional, una excelente persona y excelente compañero. Pues no, pues hay igual los respetos hacia usted, en ese amplio conocimiento también sobre su, sobre su carrera y sobre el tema de la metodología también. O sea, es bueno decirlo, también eh, reconocer que usted pues tiene esta dirección en cuanto a esto por ser de los mejores asesores que cuenta la universidad, pero no solo por el conocimiento, sino por la calidad de persona también que lo ha caracterizado desde que pues lo conozco yo por ahí. Para mí la verdad es un honor compartir con ustedes este, este, esta plática, esta inducción tan importante y para la audiencia pues que por ahí pues ahí de mi sala pues le dije a mis tesistas váyanse para allá con el ingeniero Gramajo para ver esta cuestión, vamos a ver la transmisión. Y pues los tecistas que no son parte de, de mi mesa metodológica les digo yo pues aquí estamos para servirles el día de hoy pues eh, para mí pues es muy importante platicarles sobre este asunto de las investigaciones especialmente en el diseño de investigación dominó específicamente para lo que fui designado en las cuestiones relativas a las ciencias jurídicas y sociales especialmente para esta para esta carrera yo soy abogado y notario y pues trataré la manera de ir viendo para que también en apoyo a mis demás compañeros metodólogos, tanto como la licenciada Patricia, como la licenciada Glenda, también el doctor Ranulfo, y pues ahí también tengamos con nuestras coordinadoras, que también son abogadas y notarias, también ese apoyo y pues que llevemos una secuencia de qué es lo que necesitamos para la situación de los diseños domino. Yo quiero empezar, pues, manifestándome, ingeniero, respecto a esta circunstancia en que, pues, la primera recomendación que se, que se da en este, en este proceso para temas iniciales, cuando usted tenga su diseño de investigación o tenga su, su tema a investigar, sepa, pues, qué es lo que es viable y qué es lo que no es factible, ¿verdad? O sea, lo que la universidad, pues, ya tiene un poquito en el tema desgastado en cuanto a algunos algunos, eh, si podemos decirles, temas. Yo a veces no le digo tema, porque coincidentemente a veces el tema es el, el, el tema, lo tomamos como el título de tesis, es uno de los últimos que nos va saliendo ahí por la casilla número 6. Yo le digo parte su propuesta, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la propuesta suya sobre qué va a ser la investigación? Porque recordemos que nuestro diseño lleva sin fin de aspectos y lo que pues encierra en sí es un diseño de investigación, lo que nosotros vamos a proponer para nuestros respectivos asesores. Pero tenemos que observar muchas cosas de entrada. Primero, en el caso de las ciencias jurídicas y sociales, para los que van a optar para su licenciatura en esta... En esta carrera eh, lo que nos han sugerido es que los temas como reglamentos municipales o las propuestas, mejor dicho, como reglamentos municipales, eh, comisiones o cualquier tipo de estructura relacionada a reglamentos interiores de trabajo o algunas cuestiones relativas a eh, pactos colectivos, propuestas de violaciones de derechos, ya no las trabajemos y ni hagamos esas propuestas. El índole municipal, por la razón de que en algunas ocasiones ya está muy desgastado. En un momento dado, hace algunos años, nos encontramos con reglamentos de mototaxis. Eran como 200 reglamentos que teníamos a nivel, ahí sí que, yo no decía ni, ni nacional, casi que regional, aquí por occidente, ahí de lo que es de Chimaltenango, para donde estoy yo en San Marcos, yo decía, miren reglamento en Sololamo, un reglamento municip eh, municipal de mototaxis en San Marcos, y solo cambiamos el tema de los municipios. Pues los reglamentos municipales, pues han quedado un poquito como los como títulos de tesis, un poquito ya limitados, tratando la manera de que ustedes hagan propuestas más integrales, más eh, eh, que, que traten de abarcar más aspectos, ¿verdad? Yo les podría decir que un reglamento municipal podría, podría aplicar dentro de un diseño, pero tal vez como un resultado, ¿verdad? Algún resultado de apoyo a una propuesta integral mucho más grande. Hoy vamos a poner un ejemplo de cómo ustedes van a madurar una propuesta y cómo la van a plantear y de qué se trata este asunto para que ustedes no pues no se confundan y que los asesores, pues como los asesores pues prácticamente están ahí los días lunes para la revisión de sus diseños, pues lógicamente que ustedes ya lleguen a poner en la mesa todo ya construido para que él verifique y pues sea más fácil el trabajo y pues no haya tanto eh, ajuste o tanto eh, rechazo de propuestas que se realicen. Cuando uno... Va a realizar una una una. Yo voy a me permite desplegar el documento ingeniero. Sí, con mucho gusto. Usted puede sí. proyectar ahí, ¿verdad? Voy a, voy a proyectar un, un lo que hice yo transformé en, en ahí sí que transformé en Word el, la, la plantilla que utilizamos para para consignar la, 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 nuestro diseño de investigación. Yo lo que hago es sugerir que utilicen los instrumentos que están en la página de la universidad, ¿verdad? Hay uno que es editable. Yo hice este en Word para la a manera de ejercicio y pues para que me dé tiempo de trabajar algunos aspectos en sesión, pero utilicen todos los instrumentos que, pues, nos, nos tenemos en, 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 la, en la universidad, ¿verdad? En la página de la universidad. Cada uno de los asesores también va a ir guiando este aspecto en cuanto al a la situación de que ustedes pueden eh, pre, cómo lo pueden presentar qué requisitos van a tener ustedes al inicio les voy a platicar un poquito de este de esta de este diseño esta plantilla verdad que al final de cuentas termina siendo una herramienta verdad una herramienta que nos sirve como una técnica de investigación. Eso honestamente podría ser el modelo de investigación y proyectos dominó. Es una herramienta que nos sirve. Recuerden que dentro de nuestra metodología tenemos el marco lógico. Entonces nuestra herramienta para nosotros llevar a cabo, poner en marcha todo lo que es ese, esos pasos de, de nuestro método, tenemos esta herramienta maravillosa que fue prácticamente creada por el doctor Fidel Reyes. Él prácticamente tiene 16 campos. Aquí lo muestro yo en algunas páginas, pues porque aquí voy a hacer una redacción para que ustedes se tomen idea de qué aspectos tomar en cuenta. Eh, la meta será, va a ser terminar el diseño en sesión. Eso es lo que, lo que yo quiero, pues para que quedemos, no solo tal vez de jurídicas va a ser enfocada la situación, pero eh, yo creo que en las demás carreras también nos va a despertar y, el, y es el objetivo de, 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 de mi intervención. Que prácticamente sea como que un, una chispa que nos despierte y nos diga: ahí está el asunto, ahí entendí la situación, y estos aspectos son los claves para presentar mi diseño. Tiene las seis primeras casillas que son clave, donde están el árbol de problemas, aquí el efecto, casilla 1, el árbol, el problema central, que es el, la casilla número 2, aquí tenemos también otra, que es la 3, que es la causa principal. Aquí tenemos la 4, que es el objetivo general, el objetivo específico, y tenemos nuestro nombre de la propuesta o nombre de la tesis o medio de solución, dicen los árboles, el, el, entre el árbol de objetivos. Esas primeras seis casillas son clave. Esas seis casillas son las que ustedes deben de tener, pero completamente finas y prácticamente con sustento. Ahí van a ver a qué me refiero yo con sustento porque cabe señalar que la carrera de ciencias jurídicas no realizamos trabajo de campo y esto nos lleva a sustentar nuestras variables de otra forma diferente a las ingenierías o a las ciencias de la salud por ejemplo verdad y les voy a dar yo unos aspectos muy importantes que aplican para jurídicas que aplican también para educación y para trabajo social también que son carreras pues, que no llevan trabajo de campo entonces nosotros acá en este aspecto tenemos que observar en estas seis Seis, eh, seis casillas primarias en donde está el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Lo clave acá es que tengamos sustento. Eh, sustento quiere decir que tengan soporte las variables de índole documental. Recuerden que no vamos a hacer trabajo de campo en esta, en esta carrera, especialmente jurídicas a la que me voy a referir, pero cada variable cada variable va a tener su soporte documental no solo ahorita antes de iniciar la, el diseño de investigación, sino también en determinado momento cuando estemos en desarrollo de los capítulos de la tesis, especialmente el capítulo 3, incluso para concluir y recomendar. Entonces, lo que esto nos ahoría a tener soporte documental de entrada es que estamos trabajando marco lógico. Y recuerdo hace muchos años que por ahí eh, decía un... Eh, un colega dentro de una de las reuniones honestamente no nos libramos dentro de, del trabajo de campo ahí escondidito pero ahí está ahí van a ver ustedes por qué se lo digo los sustentos en variables me llevan a que no puedo yo suponer variables o inventarme variables solamente para que vayan ajustándose hagan de cuenta ustedes que hay variables muy comunes para cuando uno empieza a, a redactar y a veces le cambia la redacción porque uno considera que está mejor así o está mejor de otra forma. La redacción de la variable o la redacción que se tenga de cada una de, los, de, de las casillas que están acá van a depender de qué nos arroja nuestra investigación previa. Investigación previa, investigación eh, preliminar o de primera mano. Esa es a lo que le llaman diagnóstico, ¿verdad? Es decir, por eso cuando hay una documentación de soporte, yo no tengo que colocar cuestiones en la redacción de las variables. Cuando hay trabajo de campo, como las ingenierías o las ciencias de la salud, por poner un ejemplo, ahí tienen una etapa en donde pues van a tener que hacer sus encuestas, sus boletas, y pues tienen otro tipo de trabajo ahí en esa etapa dos, eh, muestreos y un montón de cuestiones que nosotros en jurídica no tenemos. Entonces, de entrada, tenemos que tener mucha cautela de ver qué vamos a colocar en nuestras variables. El tema, al final, que es el título de la tesis, va a salir después de que nosotros construyamos nuestras cinco primeras eh, variables y por eso es que yo le llamo propuesta. ¿Qué propuesta tiene? Yo le digo a los tesistas en etapa uno, les digo, no le digo presénteme su tema, les digo presénteme su propuesta. Porque una propuesta va más encaminada, que es más entera, más integral. Debe ser y debe tener una característica de que traten la manera de que sea lo más novedoso posible. Nuestra carrera en ciencias jurídicas es tan amplia que yo me puse a pensar la vez pasada cuántas opciones tiene para que nosotros desenvolvamos y logremos realizar sin fin de diseños que incluso ni siquiera se han tocado. Lo que se necesita es que el desista se interese sobre lo que va a investigar. Que rompamos esquemas de que se siga redactando sobre lo mismo, es decir, sobre las mismas propuestas prácticamente que, que es, vienen siendo casi un calco, se propone normativa sobre tal cuestión, tal cuestión, y resulta siendo que se empieza a cerrar el camino de que los temas se consideran siendo muy repetitivos. Usted investigue la problemática, trate la manera de ver lo novedoso que es, y algo novedoso es algo en primer lugar que no exista. En segundo lugar, que llame la atención, que despierte el interés de la gente y que aporte y que tenga un fin. Es decir, ese fin que tenga algo que... En realidad nosotros terminamos realizando propuestas, ¿verdad? La metodología de la universidad rural no, no, es, no, es, no es muy descriptiva, no terminamos nosotros haciendo análisis jurídicos de... No, terminamos proponiendo, ¿verdad? Y proponiendo cuestiones que vienen realizándose. ¿En dónde va a empezar esto? Esto va a empezar no solo de mi indagatoria preliminar, sino también de mis ideas. Yo voy a actuar ahorita como un tesista y van a ver ustedes cómo un tesista debe madurar su, su, su propuesta y debe tratar la manera de ir creando, porque el tesista es prácticamente eh, el generador de todo esto. Nadie tiene que saber más que el tesista de todo esto. Y ahorita en las etapas, los asesores lo que estamos haciendo es preguntando mucho. Sobre lo que están proponiendo, en cualquiera de las etapas. Yo me transformo ahorita en tesista y empiezo a prácticamente a dar, eh, eh, a vertir algunas cuestiones. Yo empiezo a, a, a ver qué es lo que no está en nuestra legislación, qué es novedoso. Hace algún tiempo, cuando yo estaba estudiando eh, un diplomado sobre derecho notarial, alguien mencionó algo. Ahí sobre el tema relacionado a que teníamos una limitante nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? De hacer una disposición de nuestra voluntad de forma anticipada. Fíjense que nosotros, jurídicas, me, me va a entender perfectamente en este asunto, nosotros dentro de nuestra normativa tenemos eh, disposición mortis causa o por causa de muerte de los bienes. Ahí tenemos al testamento, por ejemplo. Pero solo eso tenemos. Nosotros no tenemos una disposición, por ejemplo, yo no puedo crear un documento ahorita, por ejemplo, ¿verdad? En donde yo diga, ¿verdad? Donde yo donde yo le diga al notario y les hablo mucho de derecho notarial porque tesis de derecho notarial no hay muchas. ¿Eh? Por eso es que les pongo de ejemplo esta tesis. Entrando ya a la rama, ya empezamos a ver la novedad del asunto, una tesis de derecho notarial. Y entonces me doy cuenta que yo, como poblador, como, como, como ciudadano, ¿verdad?, guatemalteco, no existe un documento, por ejemplo, en donde yo establezca y le pida a un notario que me lo redacte, en donde yo pueda disponer que cuando yo me muera, que me incineren, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? O que cuando yo me muera, que dispongan de mis órganos, por ejemplo. Solo con eso que yo ya estoy ideando, ustedes se pueden dar cuenta que la situación ya entra en el carácter de novedoso. En primer lugar, porque llama la atención ese asunto. Y en segundo lugar, porque no hay, no hay, ley, al, no hay ley al respecto. Entonces, ah, bueno. Entonces, ahí está. ¿Y dónde vi eso? Como les dije, eso lo vi hace muchos años en un diplomado. Yo creo que todavía recién me graduaba, yo hace algún tiempo, y en un diplomado vi esa frase que dijo el, el profesor y lo dijo y ahí me quedó. Lo apunté, lo guardé y me está sirviendo para ponerles el ejemplo ahorita. Muchos años después, más de una casi década y media después, para que ustedes tomen en cuenta. Cómo es que nacen las tesis, cómo es que nacen las propuestas. Entonces, yo me pongo a investigar. Y al ponerme a investigar, me doy cuenta que efectivamente no está regulado. No hay ley de eso aquí. En segundo lugar, que sí hay disposición de voluntades, pero no personalísimas, sino solo de bienes. Fíjense dónde estamos cayendo. Y en tercer lugar, me doy cuenta que en el derecho comparado, me encuentro que el lugar más cercano en donde hay una ley sobre voluntades anticipadas es en España. Solo con eso ustedes ya pueden empezar a ver cómo van a construir esta situación. Entonces, les estoy hablando de un tema de esta índole para que ustedes vean lo que es el carácter de novedoso. Entonces yo puedo empezar. ¿Cuál sería mi principal problema en este asunto? Vean lo que voy a hacer. Miren. Aquí. Me paso, aquí tengo más o menos ya para, no, para, para, no, eh, para optimizar. Miren mi problema, porque la problemática yo la ubico de esta forma. El problema central de la observación directa en la unidad de análisis, yo me doy cuenta que no existe una base de datos para voluntades anticipadas. Con eso ya, ya vi la situación. No existe, ¿verdad? No tenemos esa regulación acá. ¿Cuál sería mi problema principal? O, mi, o, o prácticamente mi problema. ¿Vieran, Vieran el problema, el efecto, mejor dicho. El efecto va a versar en qué? Miren, pues. Cuando yo veo los cuatro elementos que tienen que tener un efecto, yo detecté este. Y les voy a decir cómo lo detecté. Les voy a decir cómo lo detecté. Daño a la calidad de vida de las personas que necesitan donación de órganos en la República de Guatemala los últimos ocho años. ¿Cómo detecté yo esto? Investigaciones preliminares en los hospitales grandes: Hospital Roosevelt, el Hospital Regional de Quetzaltenango y el Hospital de San Marcos. En tres hospitales, desde la capital, ¿verdad? Pasando por Quetzaltenango llegando a mi terruño, yo indagué. De una forma preliminar, a través de entrevistas a cada uno de los directores de estos hospitales, en donde prácticamente me decían que habían limitantes legales para las, donaciones, para, para las donaciones de órganos de las personas. ¿Y qué pasaba? Mucha persona que necesitaba donación de riñones, por ejemplo, ¿verdad? Eso pasó aquí en San Marcos. Yo le pregunté al director del hospital de San Marcos, el doctor Alfredo Longo, y él me decía, mire, mire licenciado, me decía, lo que pasa aquí que cuando está ese problema renal, como no hay donadores, se tiene que remitir a Guatemala. Y allá las ONG se encargan. Imagínense cómo está el asunto. ¿Y qué pasa con el enfermo? Pues el enfermo sigue enfermo y solamente le damos tratamiento. La calidad de vida tomándose 28 pastillas diarias no es calidad de vida. Daño a la calidad de vida. Se dan cuenta cómo se maduran las situaciones y por eso les digo, esta carrera no deja de tener su cita eh, su investigación de campo ahí escondidita. El tesista tiene que indagar, tiene que acudir a las instituciones y quiere tener soporte documental porque las variables no nacen al aire. Las variables se construyen redactadas con soportes documentales, ¿verdad? Daño a la calidad de vida. Ese es el principal efecto o la principal repercusión, ¿verdad? Pudo haber sido otro, ¿verdad? Si el dato, si el dato del hospital o de los hospitales, mira un dato, por ejemplo, fíjese que el problema de ellos es que se están muriendo y las, y la, y las muertes han aumentado durante los últimos cuatro años, ya las muertes aumentan. En el año 2021 hubieron 100, en el año 2022 hubieron 200, en el año 2023 hubieron que 400 y en el año a la fecha del año 2024 ya tenemos 150. Ahí es donde me atrevo a colocar una variable que diga aumento de, ¿verdad? Es una variable cuantitativa que lógicamente esas variables cuantitativas tienen que tener sí o sí doportes, soportes documentales. El principal efecto, que es el primer elemento del efecto, después viene la población meta o la población destino bien identificada. Y aquí es clave. ¿Por qué la población meta y la población destino bien identificada? Porque aquí es donde está la mayoría de errores en los diseños. Porque colocan, un ejemplo, daño a la calidad de vida de las personas en la República de Guatemala, dice todos? ¿Ahí me incluyen a mí también? ¿Incluimos al ingeniero? ¿Incluimos a nuestras familias? Porque estamos incluyendo a todos. No. Usted tiene que ser específico o específica en qué población meta está usted identificando la repercusión. Aquí estamos prácticamente identificando qué es la calidad de vida de las personas, pero las que necesitan donación de órganos. Y usted puede ser mucho más específico todavía y decir, el dato, la investigación preliminar que yo investigué, ¿verdad? No es la, la, todos los de donación de órganos, son específicamente los de corazón y riñones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted agrega ahí donación de órganos, eh, corazón y riñones, dependiendo qué le arroje su dato, qué le arroje, ¿por qué? ¿Sabe cuál es la, la importancia de esto? Dos cosas. Primero, eh, que esto es bueno que usted se lo muestre a su asesor desde la primera sesión. Si hay asesores eh, externos eh, eh, dentro de la videoconferencia, ves, viendo esta circunstancia, deben de tomar eh, eh, la seriedad del caso en cuanto a lo que eh, eh, se va a orientar al tesista. Y al tesista se le va a orientar no solo para construir un diseño de investigación. Sino para que el diseño de investigación tenga soporte documental. Lo ideal es que a su asesor usted le diga: aquí está mi diseño y aquí está mi soporte una vez documental. Yo al menos lo empiezo a ver desde la primera sesión, pero en segunda sesión no se escapa de que uno revise y apruebe en esta etapa todas las fuentes documentales secundarias. Y o primarias, porque en las primarias podemos tener nosotros datos extraídos de primera mano, lo que son datos, lo que se aprueba en la etapa 2, que es trabajo de campo. Cuando no aplica trabajo de campo, nosotros vemos en la carrera de jurídicas toda esta documentación. Y él desista en videoconferencia, lo que hace es explicar esto. Yo detecté el daño a la calidad de vida de las personas porque aquí tengo el dato. Mire, despliegue en pantalla, le dijo. Ah, perfecto. Fíjese que yo no veo que el dato le arroje daño a la calidad de vida. Yo creo que el efecto ahí le podría quedar mejor, no sé, tal vez daños a la salud, ¿verdad? O tal vez le puede quedar, lamentablemente, ahí nos está diciendo pues, que están aumentando pues, eh, las muertes. Entonces, usted, entonces, su efecto no, no, no tiene que ser así. Su efecto le tiene que evidenciar aumento de muertes, porque ahí lo dice la papelería. Ahí lo dice la documentación. Esto es lo que tiene la característica de las tesis en jurídicas, las tesis incluso en educación y en trabajo social. En las demás que tiene trabajo de campo, perfecto, también pueden construir variables, solo que es un tanto al revés, lo veo. Ya con el trabajo de campo usted se dedica a indagar todo esto y a probar su hipótesis. Esa es la diferencia. Entonces, aquí es donde ven ustedes el segundo elemento del efecto. El tercer elemento del efecto es el ámbito espacial. Ahí en el ámbito espacial tenemos en la República de Guatemala. ¿Y qué tal si no, no solo es en la República de Guatemala? ¿Qué tal solo es en la región de Occidente? ¿Qué tal solo es en la región Oriente? ¿Qué tal es solo en la región Norte? ¿O qué tal es solo en San Marcos? ¿O qué tal es solo en la capital? Eso lo va a determinar su investigación, ¿verdad? Los últimos ocho años, los últimos siete años, los últimos cinco años, los últimos, ¿qué le digo? Los últimos seis años, eso lo va a determinar su investigación. ¿De cuánto tiene datos? De ahí en adelante. La universidad sugirió los últimos cinco años hace mucho tiempo, ahí por el 2005, 2006. Yo me acuerdo del lugar, incluso fue en el Inguat, zona 4 en Guatemala, cuando estábamos haciendo las tesis, en donde el señor rector en ese momento dijo démosle frecuencia a todas las tesis los últimos cinco años pero eso no quiere decir que haya quedado así siempre ya como han cambiado como también nos han dicho las autoridades algunas cuestiones han sido variables y eh, el programa no solo el programa sino el desarrollo de, de la tesis es prácticamente eh, evolutivo ¿verdad? O sea, vamos yendo ajustando como lo estamos haciendo ahorita verdad estamos viendo la cómo está germinando una propuesta eh, nueva, inédita, eh, novedosa, ¿m? aporta, ¿verdad? Porque vamos a tratar la manera de solución le damos a esta gente que pues tiene muchas necesidades en determinado momento, ¿verdad? ¿Verdad? Hace mucho tiempo, año 2006, eh, eh, en esta cuestión, les recuerdo, yo iba a ser tema candidato por un tema de riñón, afortunadamente ya no, ya no, Extremaduruela, afortunadamente, pero me encontré con este problemita por ahí, ¿verdad? Aunque dice que no es bueno, y yo también lo comparto, no es bueno personalizar las tesis, tampoco personalizar las propuestas, ¿verdad? No es bueno. Es sí, decir, porque a mí me pasó, por eso voy a hacer mi tesis sobre eso, no, no es bueno. Despersonalícese, sea objetivo para hacer su propuesta, pero. Eh, quedó la anécdota antes, ¿verdad? Vi las inconsistencias como paciente en determinado momento y posteriormente, ahí por el año 2000, yo que ya estaba 2009, es donde fue el tema del diplomado, ¿verdad? Que yo les digo que fue la que despertó la chispa, en donde prácticamente yo dije, si sí, esto es bastante, en serio no tenemos una parte así, ¿verdad? Ven ustedes los cuatro elementos del efecto daño a la calidad de vida de las personas que necesitan donación de órganos en la República de Guatemala en los últimos ocho años. Ahí están los cuatro elementos. Una repercusión bien identificada con soporte documental, una población meta o una población destino bien individualizada, un ámbito espacial y un ámbito temporal definido. Nada tiene que pedirle ese efecto. El problema central nunca es carencia o falta de herramientas. Siempre el problema central va a ser esa circunstancia negativa, de hecho, a través de la cual, de la observación directa sobre la unidad de análisis, usted detecta. No hay una base de datos para voluntades anticipadas. ¿verdad? Es decir, no puede disponer la persona. Por eso es que, aunque se oiga un poquito extraño decirlo, por eso es que muchos órganos sanos no llegan a esta situación cuando mucha gente incluso quiere quiere colaborar con este asunto por considerar el tema muy altruista y pues tiene ese tipo de formación, ¿verdad? Entonces son cuestiones así. Pero la causa principal es ahí sí es la carencia, inexistencia de las herramientas que hacen falta. La causa siempre es la herramienta y en este caso para optimizar la causa es esta, miren. Ya averigué en el Congreso, averiguamos en el Congreso de la República cómo está la situación, y aquí, 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 que no hay ley paranormal, para normar, mejor dicho, las voluntades anticipadas. Ahí está, no hay. No hay. ¿Dónde averigué esto? en el Congreso de la República y una certificación de la Secretaría del Congreso es la que tiene y les extiende a ustedes que no hay lo que ustedes están buscando. Con la certificación de la Secretaría del Congreso que no existe esa ley, ¿verdad? Con toda la información vertida de parte de los centros de salud que les aludí, es un ejemplo ustedes pueden investigar más ustedes pueden ir a hospitales privados por ejemplo en este caso pueden ver cómo lo trabajan en, dentro de la República de Guatemala o cómo es que funciona porque a algunos sí les dan y a otros no cómo funciona este asunto ve todo con sustento documental ahí tenemos nuestro arbolito de problemas Miren, daño a la calidad de vida de las personas que necesitan donación de órganos en la República de Guatemala en los últimos ocho años no existe una base de datos para voluntades anticipadas y se carece de ley para normar voluntades anticipadas. ¿Qué les parece esta situación? Si yo quiero formar mi, 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 mi árbol de objetivos dentro del diseño, yo hago algo práctico. Ustedes pueden hacer, yo sigo los números. Yo sigo la 1, la 2, la 3, 4, 5 y 6. Yo lo que hago es copiar el efecto. Fíjense. Lo copio y lo pego acá en la casilla número 4. Para efecto le voy a quitarlo a, le voy a quitar la el colorcito que le puse. El efecto el perdón, el objetivo general para mi casilla número 4 es el efecto a la inversa con verbo inicial. Es decir, si aquí tengo daño a la calidad de vida de las personas que necesitan donación de órganos, yo aquí le voy a poner algo. Fíjense. Mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan donación en la República de Guatemala, y le quito el tiempo. El, 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 el objetivo ya no lleva tiempo. ¿Ven? Hay una comunión, un matrimonio, le digo yo así a los tesistas, entre el efecto y el objetivo general. El efecto es en negativo, de hecho todo el árbol de problemas es en negativo, y el árbol de objetivos es en positivo y con verbos, ¿verdad? Aquí viene la situación en donde ven mejorar la calidad de vida. Miren cómo me quedó mi objetivo. Tiene íntima relación. Y el objetivo específico y el problema central son los que también están casados. Yo lo copio. Esta fórmula yo la he utilizado y me sirve. Miren, lo copio. El problema es que no existe una base de datos para voluntades anticipadas y, entonces, yo le coloco aquí. Si no existe, entonces le coloco crear una base. Solo le puse un verbo. Ya tengo problema y objetivo. Ya vieron cómo se construye. ¿Saben por qué esto se llama dominó? El diseño de investigación y proyectos dominó. Se llama dominó porque si usted mueve una palabra, no le digo una frase, ¿verdad? O, o toda la casilla. Si usted mueve algo ahí, se mueve todo, ¿verdad? Por eso se llama domino, porque ese efecto del domino aplicado aquí es que si usted mueve una, una palabra o mueve usted algo, ahí se mueve todito. Mire, porque todo va teniendo comunión en cuanto a su construcción. Y, y aquí tengo ya mi efecto, problema, causa, objetivo general y específico, y me falta el nombre de la tesis. Por eso decía yo, el nombre sale hasta después. Yo copio la causa, la causa a la inversa me va a dar el nombre de la tesis como propuesta. Ustedes hagan esta cuestión. Yo la copio. Pueden hacer esto. Propuesta de, yo lo copio. Miren eso cómo me quedó. Ni mandado a hacer me quedo. Propuesta de ley para normar las voluntades anticipadas. Pueden agregarle ámbito eh, espacial en Guatemala. En Guatemala. Miren qué bonito ese nombre. Yo, eh, miren. Ese es el nombre de la tesis. Un nombre no debe tener más de 14 palabras sanamente. Propuesta de ley para normar las. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 palabras tiene ese mi título de tesis. Acabo de ver un título de 45 palabras. Con eso, miren, no, miren cómo quedó ese título, el título de tesis. Propuesta de ley para normar las voluntades anticipadas en Guatemala. Punto. Miren ese. Un nombre no debe llevar objetivos, no debe llevar propuestas ni soluciones. ¿Verdad? Es muy común ver propuesta de normativa para regular la protección de los arbolitos en época de verano, eh, para resguardar el recurso hídrico en las comunidades lingüísticas del municipio, del altiplano y los municipios del de departamento. Oh, ahí estoy redactando yo media justificación, incluso. Un título de tesis es así, sobrio, les digo yo. Así de una vez, miren, y todo tiene comunión, causa con nombre, miren cómo se parece. Son gemelos, pero no se parecen tanto, ¿verdad? Se carece de ley, propuesta de ley el nombre. Su problema central, no existe base de datos, crear una base de datos. Daño a la calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Así se construye el árbol de problemas, aquí dice problemas y el árbol de objetivos. Tenemos seis casillas, las más importantes que podríamos decir que tiene nuestra, eh, nuestra propuesta. Ahora bien, hay algo interesante acá. ¿Se dieron cuenta cuando estábamos haciendo efecto, problema y causa? Sustentos. Si yo tengo sustento para el daño a la calidad y tengo ya sustento, tengo mi documentación, es ideal. Saben cómo se llama eso. No solo es el diagnóstico, sino ahí usted está determinando la factibilidad de la investigación. Y la factibilidad de la investigación tiene que ver con varios ámbitos: documental, ¿verdad? Tiene que ver con el ámbito también eh, temporal, con el ámbito espacial. Por ejemplo, en el ámbito temporal. Los últimos ocho años. Yo recuerdo una tesis de educación hace algunos años. En trabajo de campo, las tesistas, ya después de casi ocho meses de trabajar la tesis, habían puesto ahí algo de como afectación al proceso educativo en unos institutos en cierto lugar. Y, pero decía el efecto, los últimos cinco años decía. Y se aprobó el árbol de problemas en esa época, sí. Y recuerdo que. Me llamó una de las tesistas, me decía: Mire, Fíjese que cometimos un error. Ah, bueno, cometimos el error. ¿Qué pasaría? Fíjese que aquí estando en, los institu en, el, en el instituto, fíjese que este instituto que tiene estas circunstancias no tiene cinco años, acaba de ser creado hace dos años. Dice. ¿Y por qué puso cinco años? Es que como así nos dijo usted: me... No, 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 mire, pues por eso son importantes los acercamientos. Usted va a colocar. Cada palabra que le arroje una investigación previa para que usted no solo la genere con sustento, sino que no le va a traer ningún problema posterior, ¿verdad? Eso es algo sano. Factibilidad de la investigación con sus documentos, con datos para soporte de su capítulo 3 y 4 de la tesis, ¿verdad? Para esa etapa 2, pasarla volando, les digo yo a los tesistas. Si esto está bien, si, mi, si, si nuestro diseño está bien, está sustentado con documentos, etapas 2, 3 y 4 van a pasar, pero volando, porque tienen sustento. Pero ¿qué va a pasar en etapa 3? Cuando no vaya, en etapa 2, perdón, cuando no tenga documentos y me digas es que fíjese, y que no tengo documentos para comprobar la hipótesis. Entonces yo le voy a preguntar, ¿cómo realizó el diseño? Entonces, porque el diseño tiene que tener ese tipo de sustentación para este efecto. Ahora, ya llevamos nuestras seis casillas. La siete es clave. Fíjese, la siete dice hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? ¿Cómo se forma la hipótesis? Se forma con la unión del efecto, problema y causa. De la unión de las tres primeras variables. Si yo copio la primera, miren, voy a hacer mi hipótesis. Aquí tengo vean las voy a copiar y le voy a dar forma las voy a copiar normal solo las copio casilla uno yo me los imagino ustedes a la par mía dándole y casilla dos aquí para que las vean las voy a poner separaditas y coloco la casilla 3. aquí tengo mi efecto problema y causa juntos aquí aquí ahí tengo mis tres variables le voy a quitar la a esta la aquí Ahí está. Aquí le empiezo a colocar las formas de redacción. Él. Miren, todo esto es, yo les digo, esto nos quita tiempo valioso a El daño a la calidad de vida, los últimos ocho años. Miren, miren qué bonito nos, queda, nos va a quedar esta hipótesis. Aquí le pongo yo un punto y coma ¿va? para que sean las normas de redacción. Y le coloco aquí la frase, es porque, y le subo esta otra. Miren. Solamente que me quede bien bonita la redacción, porque la hipótesis no le tengo que hacer mayor cosa, más que redactarla uniendo las variables. Aquí, mire. El daño a la calidad de vida de las personas que necesitan donación de órganos en la República de Guatemala los últimos ocho años es porque no existe una base de datos para las voluntades anticipadas. Se debe a, se debe a que se carece, ahí está. De ley, para normal las voluntades anticipadas. Ahí está. O es porque se carece de ley. Pero como puse porque allá porque no existe, ustedes van viendo. Díganme ahí dónde encuentran una cacofonía o palabras repetidas, ¿verdad? Ciencias de la educación, por si tenemos audiencia de ciencias de la educación. Una hipótesis bien redactada no debe tener palabras repetitivas. Ahí no encuentran ustedes nada repetitivo. Pero a hipótesis en donde me encuentro hasta frases, a las tres variables les colocan el ámbito espacial, ¿cómo se va a leer eso? Y vean una hipótesis también excelente. Miren, el daño a la calidad de vida de las personas que necesitan donación de órganos en la República de Guatemala en los últimos ocho años es porque no existe una base de datos para las voluntades anticipadas. Se debe a que se carece de ley para normar las voluntades anticipadas. Ahí estamos. Simplemente uní, efecto. Problema y causa. Miren mi título de tesis, cómo quedó. Díganme ustedes, ¿quién le va a decir que no un título de esos? ¿Quién le va a decir que no un título de esos? No hay ley, es novedoso, es interesante ver todo. Quiero ver el desarrollo de un marco teórico, por ejemplo, relativo a temas, modelo 2025 en Guatemala, por ejemplo, donación de órganos, ¿verdad? Quiero ver cómo se hace esa investigación. En un sistema de salud que tiene 45 años de atraso, ¿eh? quiero ver qué está pasando. Por lo más interesante, lo que ustedes pueden ver ahí en cuanto a lo que se está proponiendo. Solo con ver un título, de, ¿saben cuánto tiempo atendería a un tesista que me presente esto? Tal vez minuto y medio lo atiendo. Ya no hay más que rebuscar. ¿verdad? Esas son las cuestiones que se les sugieren a los tesistas para que vayan viendo ustedes cuánto, cuánto tiene nuestro, nuestra carrera nuestra carrera en jurídicas nosotros tenemos dejen las ramas del derecho no estudiamos nosotros por ejemplo criminalística medicina forense balística estudiamos nosotros lo referente a grafotecnia estudiamos nosotros también lo referente no el, derecho, el mismo derecho notarial tiene un montón de variantes verdad tenemos temas relacionados a la propiedad intelectual tenemos temas relacionados al Tema tributario. Y dentro del tema del tributario tenemos temas, subtemas, como el tema de los impuestos, ¿eh? las contribuciones por mejoras, las tasas. Tenemos nosotros humo y un sinfín de cuestiones. Si nosotros nos vamos al tema, este es un tema de derecho civil, derecho notarial, por ejemplo, tenemos nosotros temas de índole mercantil. Ahí les voy a dejar, y ahí si me encuentro a mis tesistas y al que tenga la respuesta en la primer videoconferencia que tengamos y me está viendo. Díganme ustedes en dónde está regulado el comercio marítimo en Guatemala. Nunca he visto una tesis en la Universidad Rural sobre el comercio marítimo. Nunca. ¿Verdad? Y si ustedes le dan lectura al Código de Comercio en la parte final, ahí establece que lo que estaba regulado ahí en el comercio marítimo lo derogaron y que está regulado en el Código de 1942. ¿Eh? Ahí estamos. Son cosas novedosas el comercio marítimo en Guatemala, estando rodeado de dos océanos el país. Y que ni un tesista haya presentado una tesis sobre el comercio marítimo en Guatemala, yo se lo acepto a las otras academias, pero no se lo acepto a la Universidad Rural, donde nos mantenemos investigando. Y desde que éramos 700 tesistas a nivel nacional en el año 2005, yo creo que ya es de dar pasos. Más rápidos en este asunto. Se dan cuenta de todo lo que uno va platicando en el asunto que es novedoso y que no. Eso es lo que los asesores vamos a calificar ahí. Aún no importa que tengamos 150 en videoconferencia. La responsabilidad para ver un diseño de investigación y aprobarlo va a ser minuciosa. ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que nosotros vamos a tener ahí. Pero hablando de nuestro. Aquí te... Tenemos más juego porque llevamos casi medio diseño y vamos por la casilla 7. Miren, casillas 8 y 9 se nos pusieron bonitas porque no aplican para jurídicas. No aplican preguntas para el efecto, preguntas para la causa. Por ahí el ingeniero les habla a, jur... a ingenierías, por ejemplo, y por ahí para... van a venir en las otras carreras también a decir que el tema aquí es donde está todo el trabajo de campo. En etapas 2, para las carreras que aplica el trabajo de campo, esta es parte, de... es parte del trabajo, ¿verdad? Es parte del trabajo para que ustedes vayan teniendo sus preguntas, porque aquí con preguntas de campo vaciados de boletas van a tener que probar el efecto, problema y causa. Pero para no confundir a los tesistas de jurídicas, les digo que casillas 8 y 9 no aplica para jurídicas. También aprovecho para decir que la casilla 13 no aplica también para jurídicas. Miren, ahí estamos, ¿verdad? Vean cómo se puso de bonito esto. Miren cuántas casillas llevamos ya, casilla 13, 8, 9. En la casilla 10 está el marco teórico. Aquí mucho cuidado con el marco teórico. El marco teórico... Eh, hay que darle importancia en la investigación. Nosotros hacemos 75 páginas mínimo del marco teórico. Pero, ¿de dónde saco mis temas para el marco teórico? Los temas del marco teórico, ustedes, yo no me complico en decir, sáquenlos del efecto, problema y causa y sáquenlos de su carrera. No, yo les digo, de la hipótesis. Yo hago una cuestión acá para no perderme. Copio mi hipótesis, fíjense, aunque no vaya la hipótesis, después la voy a borrar. Solo como referencia la dejo yo ahí. Y sé que soy de ciencias jurídicas. Entonces empiezo a ubicar qué temas relacionados a lo que yo estoy planteando voy a hacer en mi marco teórico. Yo recomiendo siempre de 8 a 12 temas. Para hacer mis 75 páginas, tienen que ustedes que saber identificar temas principales, temas como les digo yo pilares y centrales. Un tema pilar y central aquí, por ejemplo, es la donación de órganos. Cuando uno ve un tema pilar y central, quiere decir que de ese tema el asesor lo que quiere ver de ese tema son mínimo 30 páginas bien masticadas, ¿verdad? Aquello de que con paráfrasis y análisis bien amplio. Yo no quisiera ver de una tesis así sobre la donación de órganos página y media. Tampoco dos páginas. Ni siquiera un trabajo de semestre exigiría dos páginas de un tema como este. Esto es una tesis. Y la factibilidad de la investigación, ojo, cuando se construya diseño, es que antes de que ustedes desplieguen sus temas de marco teórico y se los presenten a su asesor, tienen que tener todo el arsenal documental para hacerlo. ¿Por qué se los digo? No obstante, yo lo he recalcado mucho a los tesistas durante los últimos años, en las, en las, durante la atención que he tenido con ellos. Eh, quiero comentarles que a veces me encuentro a tesistas que llevan 50 páginas de marco teórico y me dicen, es que es que ya no sé de dónde sacar más. Viera que me quedé corto ya documentos, ya no encuentro Lick, me dicen. ¿Sabe cómo se llama ese? Así como el ejemplo que les puse de las tesistas de educación cuando el tema de los no son cinco años, sino son solo dos. Eso se llaman errores de diagnóstico en la factibilidad. Es un pésimo, eh, eh, ahí estamos nosotros ante un, ahí se mapeó mal la factibilidad de la investigación. Porque la factibilidad de la investigación tiene que ver en que usted también tenga sus fuentes documentales para realizar el marco teórico. Por eso es que en la etapa 2, en el caso mío... Yo reviso todas las fuentes documentales previo a hacer su marco teórico para que usted las dé bien. ¿Qué puedo sacar de acá? Voy a hacer un e de temas. Hagan de cuenta ustedes que aquí en los temas en estos temas ¿qué me puede salir de acá en cuanto tema? Un tema puede ser acá la calidad de vida. Otro la donación de órganos. Otro tema acá es las voluntades anticipadas. Otro acá puede ser el derecho civil, porque aquí es parte civil. Otro puede ser el derecho notarial. Notarial. La voluntad de la persona es otro tema. Otro acá puede ser la declaración unilateral de la voluntad. Otro tema acá puede ser, sin sí, puede ser, debiera ser el derecho comparado. Les habré dónde se vio eso. Ah, derecho o derecho comparado. Y acá pueden ustedes poner entidades relacionadas. Pueden poner ustedes el registro, como hay en España, de voluntades anticipadas. ¿Qué tal 10 temas? Ahí están, miren. Relacionados a su carrera y relacionados a la hipótesis. La hipótesis la borro porque en anteriores ocasiones he ejemplificado así: cuando me encuentro los diseños, llevan la hipótesis y la hipótesis no hay. Ahí solo van los 10 temas del marco teórico los temas pilares y centrales o los temas principales mínimo 25 páginas si usted 75 son mínimo pero si usted dice Lic, yo ya llevo 100 será que pero voy a la mitad qué pasa si saco 200 ahí estamos mejor pero eso sí bien y con buenas fuentes verdad fuentes así de esas fuentes. ahí está un ejemplo miren de lo que ustedes pueden realizar para una propuesta de temas del marco teórico es sencillo porque aquí ustedes pudieron ver que de dónde lo saqué, de la hipótesis, vieron cómo he construido, pero más que construirla, es cómo maduré el árbol, cómo lo generé, de dónde lo fui sacando y cómo voy a sustentar estas cuestiones, ¿verdad? Miren, cómo va de bonito este asunto. La casilla 11, que es la justificación, ¿eh? el tesista, yo así si le hago, es, es una reacción, pueden ustedes mejorarla. El tesista eh, probará, ya sea con parte estadística o, o con investigación documental, investigación documental, él, yo le coloco parte de la hipótesis, ¿verdad? El daño, ¿m? perdón, aquí me, me equivoqué, él, aquí, aquí, le coloco así para que ustedes vean, es, miren, Práctico esta situación. Práctica, perdón, esta situación. El daño y le pueden colocar así como la carencia. No redacten en el árbol falta de. Cuando en cada una de las casillas y ven que no puse falta de, no existe, puse y puse, se carece, inexistencia, es antitécnico suger, eh, de parte de la sugerencia que se hace, no del programa, sino es de parte cualquier manual de marco lógico, lo que les va a decir Ahí expresamente es que no se redacte falta de en ninguna de las variables. Por eso es inexistencia, se carece y cuestiones así. Entonces aquí le dejo yo de una manera así, así como la carencia de ley sobre voluntades, voluntades anticipadas. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Ahí lo que estoy haciendo es una reseña de la justificación. Aquí pueden ustedes colocar también datos, ¿verdad? Se presentarán datos al respecto. Al respecto. Por favor, no lo hago un poquito más amplio. Un párrafo es ideal, pero en la justificación del texto de la tesis es donde ustedes van a redactar todo lo relacionado a los datos extraídos de esa información documental. Ahí ustedes pueden tener un párrafito. Recuerden que es un diseño y ahí estamos. ¿verdad? Aquí en la casilla 11 viene una de las casillas más importantes del diseño. Ahí está en el ombligo el diseño, que es la número 12. Son los resultados o productos. Pueden ustedes hacer tres, cinco, ocho, dependiendo la índole de la tesis. Muchos me preguntan, Lick, ¿cuántos resultados son? Los que necesite. ¿Verdad? Hay tesis en jurídicas que necesitan reglamentos, acuerdos, convenios, necesitan. Programas de capacitación jurídicos, necesitan muchas cuestiones. Aquí es el momento. Yo hago el ejercicio con tres, ¿verdad? Podemos colocar resultados, se fortalece o se crea la unidad, se crea, vamos a poner, unidad ejecutora. La unidad ejecutora es la que decimos como de cajoncito, se crea o se fortalezca. En este caso, nosotros, en el caso de la unidad ejecutora, podemos tener incluso el mismo sistema de salud. Porque es el encargado de toda esta situación, ¿verdad? Para, la, para ejecutar la situación. El Congreso puede ser el tema legal, pero en, desde este punto de vista, será el sistema de salud a través del cual se ejecute esta propuesta. Se crea o se fortalezca. Puedo colocarle se fortalezca, dependiendo la unidad. Ah, el resultado número dos siempre va a ser el título de la tesis. Yo, la redacción va. ¿eh? Se cuenta con una, y ahí le coloco, miren. Propuesta. Entonces, ahí es donde vamos. ¿Qué le pide? El resultado uno es relacionado a la unidad ejecutora, quien ejecuta la propuesta. En este caso, por tratarse de salud, podríamos decir, podría ser la unidad ejecutora del Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social, por ejemplo. ¿verdad? Se cuenta con una propuesta de ley. Ahí está nuestra, nuestro título de tesis, nuestro resultado dos. Y el tercero puede ser, por eso le digo los necesarios. Se disponen de un programa de capacitación. De capacitación a funcionarios y empleados del sector salud público y privado. Más o menos se me ocurre a mí. Y, y si considero puedo colocarle un plan de difusión a la población, también cuenta con un programa. De divulgación, para que la gente se entere, pues cuánta gente necesita ah, de esto no hay, ¿verdad? Y la gente no sabe. Por ahí se enteran, tal vez tienen un enfermo de cualquier situación o que necesita algún trasplante o algo, y pues entra en listado, como nosotros vemos en algunas películas, por ejemplo, eh, anglosajonas o alguna situación en donde vemos que eso es muy común, pero en nuestro país está muy limitado. Y no solo tenemos limitación. Por el, por el tema cultural, sino ustedes acaban de ver una limitación de, de índole legal severa, honestamente severa. Entonces, ahí pueden darse cuenta ustedes cómo está el asunto. Miren, ya tengo cuatro resultados. Les dije tres, pero vi que la necesidad de la tesis me, me hizo arrojar otro, lo planteé. Eso es lo que ustedes tienen que ver ahí, cómo está, qué necesita su tesis. Con cuatro resultados, esto es materia del tomo 2. Miren. Etapa 4. ¿Eh? Esto es materia del tomo 1, etapa 3. ¿Eh? Estamos en etapa 1, ¿verdad? Y toda la documentación de sustento de variables en etapa 2. O sea, todo está construido de una forma en que usted redacte y pueda probar todas las cuestiones de su tesis ahí. Estas aclaraciones y advertencias, el asesor comúnmente las hace. Ahí les pone lo que él considere, ¿verdad? alguna aclaración, algunos no colocan nada, ya será su asesor el que tenga libertad en la casilla 14. Eh, en la casilla 15, eh, so, ya voy sobre la hora, pero cabal vamos a terminar. Hay eh, algo muy interesante, la evaluación. Y esta evaluación es la matriz de la estructura lógica, la que tenemos ahorita visitándonos en ambos tomos, etapa 1 y etapa eh, en, como anexo 4 y anexo 2. El indicador... Al primer año, año, se mejora y yo le coloco el objetivo general completito. Aquí. La calidad de vida en un, como no estamos en una carrera donde hagamos parte estadística, lo estimamos. 30% coloquémosle. El indicador tres elementos. Porcentaje tiempo y calidad. Al primer año es tiempo, se mejora la calidad de vida, es calidad, y el 30% el porcentaje. Sus verificadores, podemos colocarle datos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud, Ministerio, por ejemplo, ustedes ahí verificadores pueden tener, por ejemplo, entrevistas, encuestas, dependiendo de lo que necesiten, y el cooperante no es la ejecutora, el cooperante es el externo podemos poner cooperantes ONGs organizaciones no gubernamentales que apoyan la salud en Guatemala cooperantes externo no es la unidad ejecutora el cooperante es quien apoya la implementación de la tesis o del proyecto mejor dicho miren ahí estamos con el objetivo general Pueden hacer lo mismo con el objetivo específico o pueden cambiarlo. A veces, en alguna ocasión, se copia esta situación. ¿eh? En los verificadores, indicantes, aquí en los indicadores del objetivo específico, se crea una base de datos al primer año o al quinto año. Al quinto año o al tercer año, mejor. Ya con la normativa de Chandar se crea o antes, ¿verdad? Una base de datos para las voluntades anticipadas en un 90%. O sea, ya la tenemos lista. ¿Eh? Trabajo tremendo. ¿Miren? Los verificadores, los mismos, datos. Y los cooperantes, ONGs. No coloquen siglas. Yo lo hice por, porque ya me agarró el tiempo. ONGs, no coloquen siglas. PDH, PGN. MP, no coloquen las frases correctas. Y ahí me quedo, ingeniero, con este ejercicio. Ojalá que pues, les, haya, les sirva para que ustedes vean cómo está la situación. Y ese es el ejemplo de cómo se construye un diseño, investigación y proyectos dominó enterito, para que ustedes tengan a bien, pues poderlo presentar eh, a sus asesores. Yo les agradezco muchísimo la intervención a usted, ingeniero. Y pues me despido de ustedes y espero verlos pronto en las asesorías. Cualquier cosa saben que estoy para servirles. Y un ejemplo, tómenlo en cuenta y espero que les vaya bien con sus asesores. Muchas gracias. Muchas gracias ahí por, por sus conocimientos, ¿verdad? Eso de la situación marítima, pues interesante, ¿verdad? Que algunos estudiantes pues puedan utilizarla, ¿verdad? Muy buena, no me la sabía, dicen por ahí, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muchas por gracias, la... ingeniero. <laughs> A usted y a los compañeros estoy para servirles. Cualquier cosa, ahí estamos. Le agradezco bastante. Y compañeros, una, una información, ¿verdad? En cuanto al curso de propiótico de tesis y tesis de proyectoración, lo explicaremos más a detalle en la siguiente clase para quienes lo llevan ponderado y quienes no, porque veo que hay algunas dudas ahí en YouTube, ¿verdad? Que me atreví a meterme ahí, pero recordemos que cualquier duda es al correo del curso, fe038 arroba urural punto punto gt. Verá y las resolvemos simultáneamente en el horario que corresponde, ¿verdad? Debido a que eh, pues necesitamos la participación de ustedes en todas las clases los viernes lunes para que ustedes vayan aprendiendo el desarrollo de una tesis en universidad rural. Estamos para servirles y creo que es bueno dar por finalizado. Muchas gracias, licenciado. Muy fina su interpretación, le agradecemos bastante y pues bueno, vamos a cerrar la emisión la directo. Muy buena noche para cada uno de ustedes estudiantes, espero que pasen muy buena noche y buen provecho. Nos vemos en la próxima semana.